Hasta se grita por el equipo de Miguel. Hay un buen saludo con Almirón también. Ya está el equipo canalla. Ya está Boca. Ya estamos nosotros también con el Domingol Fan en pantalla. Por Teis Sports, Domingol. Fecha 13 del campeonato. Qué bárbaro Rosario, ¿no? No. Mirá que pasan los años, nos dedicamos a esto hace un montón. Y es siempre lo mismo, no aflojan nunca. Esta cancha es una foto, siempre. Siempre es una foto repleta. Una cancha azul y amarilla completa en cada partido que juega Central. Con el aditivo, con el agregado de que frente a Boca, frente a Newell's, ante los grandes partidos, la efervescencia se multiplica. Camiseta de toda la vida para Central. La alternativa para Boca, de blanco con vivos amarillos, horizontales y azules en el pecho. Ya están los equipos. Hoy con Merentiel y con Villa, sin Benedetto lesionado. Con 5 o 6 afuera por lesión Boca. Lo contaba recién Tato Aguilera, es un montón, ¿eh? Sí. Es mucho. Sí, sí. Inclusive para grupos. Están sacando la foto en Central y falta Brown. Sacaron la foto sin el arquero. ¿Dónde está Brown? Impaciente se debe haber ¿no ido. Está? No, se fue a calentar. Digo, inclusive es mucho para grupos y para planteles nutridos como el de Boca, claro. Y en pantalla estamos viendo, mientras tanto, lo que hoy tempranito fue victoria agónica sobre el final, la última bola en serio. Esto es literal, del partido San Lorenzo, el Ciclón le ganó. Emilentini, bienvenido, un abrazo, ¿cómo estás? El gran placer, Cristian Garófalo, Fernando Lavecchia, San Lorenzo, que es el escolta, que tiene River y el que le da emoción a esta Liga Profesional de Fútbol, porque este resultado lo deja otra vez a 3 puntos al Ciclón de Rubén Darío Insúa, del Millonario, que claro, debe jugar en un rato más tarde, 20:30 en el Monumental, como siempre rebalsado, frente a Independiente, en una jornada de domingo que también tiene a Instituto y Banfield, 5:30 de la tarde y a las 6 en La Plata, a Estudiantes y Talleres. ¿Cuándo termina esta fecha? El martes, con Tigre y Huracán. Mañana, Barraca Defensa, Racing Atlético Tucumán, Argentino, Gimnasia. Ya ganó Colón frente a Vélez, ya ganó Lanús, también Arsenal, Godoy Cruz y Belgrano, que está tercero. La tabla, 30 River, 27 San Lorenzo, 24 Belgrano, 22 Lanús. Central, ¿dónde está Boca? Preguntan por Boca. ¿Dónde? 19º, con 14 puntos, la obligación para el equipo de Almirón. Dirige Diego Abal el partido. Penel, Abal en el VAR, Penel el árbitro, ahí está. Rodríguez y Germanota los líneas para Central y para Boca. Llegando lentamente, faltan 3 minutos a las 3:30 de la tarde. Somos Domingol, ya con imágenes de fútbol internacional, enseguida repasamos lo más importante. Acá estamos hablando de una goleada. Y hubo una clasificación de último momento también en Inglaterra, la del Manchester United, que le ganó al Brighton de McAllister en el final, en los penales, para estar en la final de Wembley del próximo 3 de junio frente final, al City. ¡Qué final! ¡Qué buena final! Los de Manchester se citan en Londres, en ¿para Wembley. ¿Para cuándo? Para el 3 de junio. ¿Quieres ir? Me encantaría, ¿me llevas? ¿Me invitás? Va a estar difícil. ¿Conseguís algún ticket? No. Se paga. No ticket. La Vecchia, ¿se paga? No ticket. No, se consigue, se paga, se abona. No, bueno, los gustos hay que darlos en vida. Sin duda, sobre todo con estamos en 450 dólares. No importa, no importa. Y va a estar más todavía, quédate tranquilo. Va a estar difícil para Garnacho y la sub-20. Claro, ¿no? Este triunfo se complica, más ¿no? fácil para Buonanotte, que pueda jugar con correcto la selección sub-20 tras la eliminación del Brighton. Sí, señor. Brighton. Bueno, de a poco queda todo listo para el comienzo del partido. Almirón serio, bueno, sonríe poco. El otro día estaba muy contento en la victoria contra Deportes Pereira, porque, bueno, se le venían 3 derrotas en fila en una semana. Sí, pero además parecía un comentarista más que un entrenador para hablar de barco, ¿no? Claro. Me sorprendió, me encantó. ¿Viste el centro que tiró? Digo, estaba relatando más que que haciendo una declaración de un entrenador. Bueno, en algún punto se le salía la admiración y la alegría por los poros. Hay que ver la carita de Barco, nene, en serio, lo bien que juega, todavía sin haber arreglado la continuidad en su contrato, pretendido, en su momento se habló de Getafe, se habló de 10 millones de euros, Boca no quería venderlo, lo bajaron de primera reserva, el otro día fue la gran figura, estamos con Central y Boca. Más tarde el sub-17 en el medio Estudio Fútbol. Después
Argentina y Brasil, los chicos de Placente con Marroni y con Lombardi por Teis Sports. Última fecha del sudamericano de la categoría, buscando el título. La clasificación al Mundial la tienen. Y más tarde, River Independiente. Ahí estará Lentini con González. Vamos a estar, claro, en el Monumental. Cuida la garganta. Mueve el conjunto Canalla. Se está demorando todo. Me parece que el árbitro penal está tratando de ajustar alguna cuestión que tiene que ver con los bancos de los suplentes. Hay una locura, una efervescencia en el estadio que no para de gritar, que no para de adelantar. Los jugadores empiezan a moverse para no perder el calor en el cuerpo del calentamiento previo que habían hecho, de los movimientos previos que habían hecho. La gente no para, ¿eh? No para afuera. Ahora de a poco Penel vuelve al centro de la cancha. No está convencido, hay algo que no lo termina de dejar tranquilo con relación a lo que está por afuera. Mira un costado, mira al otro. Ya llegamos a las 15:30. Se pondrá en marcha el partido. Tiene un aire a Josecito Montesano. Sí, tiene un aire. Ahí está. Mandamos un saludo. No sé si tiene un caniche toy Montesano. Pero no lo veo. No, lo veo. Más con otra clase de perro. Ahora sí, suena el silbato, rueda la bola. En marcha los primeros 45 minutos. La están jugando en Rosario, el gigante de Arroyito. Central y Boca, fecha 13. Va la bola larga para Malcorra. Cruza Valentini de cabeza. La termina echando afuera. Por detrás de Figal, que lo aplaude. Buscará eso, Central. Buscará ser directo. Buscará ganarle la espalda a Advíncula y a Figal. La defensa que otorga pocas garantías en los últimos tiempos. Ahí saque de costado. Lo hará el paraguayo Alan Rodríguez. Para el conjunto de Miguel en el arranque del partido. Vélez dentro del área. Tomado por Figal. Veremos qué ocurre con el juego aéreo. Lateral, cortito, Campaz, está de espalda, terminaba perdiendo sobre ese lado, allí estaba metiendo, intentando, sí, Montoya. Tiro de esquina, marcaba Oscar Romero, pelota Canalla. Sí, Oscar Romero quiso rechazar, le pegó Advíncula, tiro de esquina. Un central que en el primer minuto de juego juega en campo rival, juega en cancha de Boca, en terreno de Boca. El zurdo Malcorra acomodando la bola. Se toma su tiempo para que suba Quintana. Mayo debe estar en el área, Vélez también. Quintana desde ya. Son cinco de central buscando por arriba. Mayoría de Boca. Acomodando Malcorra. El zurdo lento. Mirando un costado. Eventualmente para un toque corto. Aprovecha Penel de indicaciones. Para que no se tomen dentro del área. Querían el toque corto de la Montoya. Centro Malcorra. Pelota arriba. Cabezazo. Tapó chiquito Romero. Tapó chiquito Romero. Se la sacó Alejo Vélez, que ganaba de cabeza. Y viene la contra con Villa. Viene la contra para Boca. Mirá qué arranque tuvo el partido. Pelota sobre aquel costado y en la izquierda. Pide el cambio a Merentiel. Atención a ver si cambian o no cambian. Sigue insistiendo con la pelota, buscando el fondo de la cancha. Allí está Barco. De Banderín a Banderín se va con pelota y todo lo marcaron. Lo fueron llevando a la banda. Hay salida para Central. La zurda prodigiosa de Malcorra le puso la pelota en la cabeza a Vélez, que saltó frente a Valentini. Vuelve a perder el central zurdo, el rubio de Boca. Gana muy bien Vélez. Cabezazo de pique al piso. Parecía que la podía atrapar Romero, pero prefirió dar un rebote hacia el costado. La pelota no le quedó a ningún jugador de Central, pero fue la primera y fue del Canalla. Hay una respuesta como correcta de Chiquito Romero, porque de pique al suelo, pegada al palo, aunque no venía fuerte, lo podía llegar a complicar. Pero fíjense ustedes lo que marcamos. Esta cosa de que a Boca lo superan por arriba. Y la primera del partido, acá hay falta contra Vélez, mientras tanto, fue para el conjunto de Rosario. Y Lautaro Martínez convirtiendo para el Inter frente a el Empoli, 3-0. Entró por el Tuco Correa, aquí vemos el de Lukaku cruzando ese remate. Hizo dos el belga, Lautaro convirtió, 3-0, ganó el Inter frente al Empoli buscando Champions, el equipo nerazzurro. Y vos sabés que Romero casi agarra la pelota fuera del área, ¿no? Tengo mis dudas, ¿eh? Porque picó alta, se le fue abriendo, Campaz lo apretaba. Y yo creo que estiró los bracitos para afuera, ¿no? Tengo una duda, ¿eh? Sí. No estoy seguro de que haya finalmente tomado la pelota dentro de... Pero, ¿sabés qué? Tampoco protestaron mucho los jugadores centrales. No, y esa jugada, si no la ve el árbitro, sin el línea de ese lado, no la ve nadie. No, es verdad. Porque el VAR tampoco la corrige. Lateral de Barco. 3 minutos, primer tiempo. Fíjate cómo habla. ¿Quién es Villa, no? ¿O es Payero? Dando indicaciones atrás a Valentín y los gestos. Un Boca que arranca confundido. Falta contra Barco. Tiro libre le corresponde a Boca en la salida. Barco que hizo el lateral y rápidamente fue a pedir la pelota de devolución para empezar a armar el juego desde atrás. Lo cortaron arriba, a la altura de la tibia. Tiro libre, todavía no se puede recuperar el Colorado.
Ya ganó San Lorenzo su partido frente a Platense. Gol de Pérez sobre la hora. Más tarde acción en Córdoba, lo contaba Valentini. Más tarde, por ejemplo, clásico en el Monumental. Mientras estamos con el comienzo de Boca, le duele a Barco. Sí, sí, fue un choque por debajo de la rodilla izquierda cuando enganchaba y quería salir por adentro. Lo cortaron ahí. Más fútbol internacional, observamos lo que fue el triunfo de Fiorentina. Frente a Monza, el que ganó finalmente fue el equipo local, el de Franco Carboni, que fue suplente 3-2. Monza sobre Fiorentina, Martínez cuarta, fue titular en el equipo de Firenze. Nico González esta vez suplente en una continuidad de la fecha italiana. Estamos con los hinchas de Central, con los hinchas de Boca. Suma en pantalla, código acceso Central, código acceso Boca, para que se vengan los hinchas del Canalla, los de la Academia Rosarina y también los del Genay. Y los invitamos a participar de todas partes de la Argentina, como siempre, en cada transmisión, minuto a minuto. Allí está Pallero, descargaba Villa. Había falta contra Pallero primero. Villa después la perdía porque la jugaba larga contra dos. Hay falta, lo voltearon el ex Banfield. Hay tiro libre para Boca pasando mitad de cancha. Intenta hacer pie después de un comienzo con dudas. Pallero arranca sobre la izquierda. A Oscar Romero más, lo vemos más suelto del centro hacia la derecha. Allí un Boca que quiere controlar un poco el juego, sacarlo de su área al molesto Central que arrancó con todo. Hay tiro libre, Merentiel está esperando cerca del área. El centro será desde la izquierda con un zurdo. Se para Oscar Romero. La van a tirar adentro. Punto del penal. Marcando Quintana, Mayo. Está Montoya que no es tan alto detrás. Levantará Oscar con la 10 en la espalda. Pelota para Boca. Centro de Romero. Lindos pasados. Segundo palo. Bueno, cabeció Figal. Directamente afuera. Parecía que la peinaba el de Central. Tenía doble marca Figal. Por delante y por detrás. Lo venían custodiando. Lo venían desacomodando al ex central de Independiente, por eso el cabezazo fue muy malo. Allí va la salida del conjunto canalla desde el fondo. Va devolviendo el jugador Mayo, pelota se pierde contra un costado. Lateral para Valentín Barco. Claro, tenemos un Barco en River, un Barco en Boca. Ah, mirá qué bien, extraordinario. ¿Lo pensaste mucho tiempo? No, es que es una, verdad, una casualidad. ¿Viernes, sábado? Porque no es un apellido tan normal. Y en Barco, Garofalo se llegaba a la Isla Maciel, por ejemplo, ¿no? Tenés razón. O se llega también. Sí. San Martín de San Juan gana 1-0 en la famosa isla. Para ver fútbol, Matías Donato para el equipo de Monasterio. Claro, para llegar al estadio Baleto, a la casa de San Telmo. Ahí llegó el gol de Donato. Gana San Martín de San Juan. 4 minutos, 1-0. Y va saliendo con la pelota Ortiz. La ponía larga buscando la campana sobre la izquierda. Hay un corte, la recuperación de Montoya. La maneja a mitad de cancha. Juega Montoya. Malcorra está de espaldas. Salía a marcarlo Paul Fernández. No hay falta. Deriva en Oscar Romero descargándose atrás. Mira levantando a Víncula. Suelta a mitad de cancha. Merentiel estaba tirado atrás. Viene escapando otra vez con la pelota Pallero. Se muestra Barco. Primero la pelota para la ubicación de Villa. La va Villa y detrás Barco. Era para Barco. Interrumpió primero el colombiano. Toca Villa. Villa descargando con Oscar. Devuelve Paul abriendo la derecha. Era para Víncula. Villa se mete en el medio. Todos los pases. La pelota para el peruano. Toca Víncula primero. Juega Oscar Romero, pelota para Villa dentro del área, remata, pega la marca de Mayo, se va el tiro de esquina. Villa se fue metiendo en toda la circulación de Boca cuando inclusive la bola no era para él. Termina siendo córner para el conjunto Zeneise. Lúcido Oscar Romero, parecía que le iba a pegar al arco, tenía varias alternativas, encontró la mejor. Un Villa metido en el área, profundizó con él, es córner para Boca que intentará por arriba. Hay córner, será desde la derecha. A Pallero le tiran de todo. Esta es una locura a la que nos hemos acostumbrado. Claro. Tres policías con sus escudos casi sobre la cabeza el jugador de Boca que tiene que patear el córner casi como si estuviera abajo de un techo. ¿Eh? Hoy suspendieron un partido en la Liga de los Países Bajos, en Holanda, porque tiraron un vaso de cerveza al árbitro. Claro. Sí, ahí se permite el alcohol, pero vos fijate. Tres escudos al lado, si toma más carrera, patea el policía el córner. Sí. Lo que pasa es que el árbitro se enojó porque se la derramaron la cerveza, ¿no? Porque sí. No se la tiraron. Eso ya. No se la tiraron en un vasito cerrado. Bueno, acá le están tirando cosas a Pallero, se acerca a Penel, se lo da al de. Es la última que tiran y después viene otra. Ahora sí el córner, la vergüenza, ¿eh? Va Boca por arriba, Pallero para levantarla. Buscando Figal, buscando Merentiel. Centro otra vez, centro pasado. Figal que no podía. Le entró como venía. ¿Quién era? ¿Romero? ¿De zurda? Sí. La terminó mandando a cualquier parte. Ataque de arco, le corresponde al central. ¿Sabes cómo se termina eso? Alambrando toda la tribuna. Es decir,
Acá hay alambre solamente atrás del arco, ¿eh? Atrás del arco y algunos metros por afuera del arco, pero no toda la tribuna. Y en los corners es donde más tiene el acceso la gente a los jugadores que van a patear los corners. Pero estamos sacando alambre en la Argentina, no estamos poniendo. Bueno, pero no se puede sacar alambre. ¿No se puede? No, para mi gusto no. Ok. Atención porque Barco no está bien y empiezan a calentar. No sé si es Ande, no alcancé a ver bien. Algunos suplentes en Boca. Es el golpe, sí. Es el sí, golpe. Sí. En la primera jugada que tiene él, después de sacar un lateral, va, recibe, corta para adentro y lo golpean arriba en la pierna derecha, si no recuerdo mal. Tocaba Alan Rodríguez, revienta la pelota Quintana. Salta Advíncula, gana cabeza. Le cae a Oscar Romero, cayó muy mal Advíncula. Saltó y cayó muy mal. Bueno, el de central también quedó golpeado, Vélez. También quedó golpeado, los dos tirados, interrumpe el juego. Y habrá que ver qué pasa con Ezequiel Barco. El lateral sí es Vélez, ¿eh? Es Vélez, es Advíncula y Barco, que tampoco está bien en Boca. Arranque de partido interrumpido. Más allá de ese córner, el cabezazo de Vélez que sacó Romero, después se ha visto muy poco de juego y mucho de fricción, mucho de infracciones, mucho de corte. Vélez es el 9 del sub-20, ¿no? Claro, sí. Bueno, es uno de los que está en la lista, o por lo menos en la prelista. Estuvo en el sudamericano, por supuesto. Alejo Vélez. Estamos viendo al Barcelona, porque ganó al Atlético de Madrid. Nunca pudo con Cholo Simeone ganar en el Camp Nou. Volvió a perder, fue 1-0 con los campeones del mundo, con Nahuel Molina, con De Paul y con Correa, que fue reemplazado. El Atlético perdió 1-0 el gol de Ferran Torres con este resultado. Después de 12 partidos pierde el Atlético. Le saca 16 de diferencia al Barcelona, que tiene 11 sobre el Real Madrid y que se encamina a ganar una nueva liga. Otra vez, en el minuto 10, pidieron por Messi. Allí va saliendo Valentini, recibe el central de Boca. Abierto Barco, que luce algo recuperado. La espera Villa también, va para el colombiano. Juega de espalda, toca Pallero, lo anticipaba. Es que muerde tanto central que rozan en toda la jugada. Viene recibiendo Pole, mitad de cancha. Va para Oscar Romero, la maneja el 10, pisa para adentro. Dos que quedan fuera de combate, Ortiz que no podía. Va abriendo con Pallero, toca el ex Banfield, pelota para Villa, inmovilidad arriba. Recibe el 10 de nuevo, tocando para Merentiel, le va de espalda. Buena para Pallero, se la llevó por delante, salía Brown. Terminó sacando Martínez, despejando el peligro. Al rescate viene manejando la pelota Pol, la tiene el capitán de Boca. Abierto Advíncula, que ya está bien de nuevo. Descarga para Advíncula, se la llevó puesta, le queda Pol, termina sacando en el fondo, devolviendo sobre aquel costado el jugador Rodríguez. Acaba el paraguayo. Está marcando Paul. Lucha contra la raya. La pelota sigue estando adentro. Viene recibiendo Advíncula. Tocó, enganchó, va contra el área. Busca Advíncula, traba. Quedó el rebote. Remate al arco. Pateó Pallero. Pateó Pallero. Se desvió y se jugó al córner. Iba buscando el segundo palo. Pateó el 11, que tiene el arco entre ceja y ceja. Ahora hay tiro de esquina. Buen pasaje de Boca a la hora de manejar la pelota, a la hora de hacerla circular. La jugada terminó con Advíncula por derecha, traba, le llega Pallero y la cabeza de Quintana la incrusta en el córner. Tenía destino de arco ese tiro de Pallero. Hay protestas. LeBron dice que hubo falta sobre el jugador de central cuando fue a trabar con Advíncula. Y Quintana pone la cabeza. Sí, claro, claro. Mete los brazos atrás para que la pelota eventualmente no le pegue. Y mete la cabeza y la salva y la manda al córner. Se metía arriba, no sé si Brown llegaba. Hay córner para el conjunto de Boca. 12 minutos, primer tiempo, somos Domingol. Con Central y Boca igualando en Rosario. Partido 0-0, más tarde Estudio Fútbol. Después el Sub-20, Argentina frente a Brasil, última fecha del Sudamericano. Sub-17 y River Independiente, ni hablar. Doble Domingol, desdoblado, una jornada especial, fecha 13 del campeonato. Vendrá el córner, centro de Romero, centro, pelota, arriba ganó Valentini. No pudo bajarla, salida canalla. Las dificultades que tiene Valentini a la hora de la pelota por arriba. En defensa se la saca cuando va en ataque, ¿sí? Las dispersa cuando va en ataque. Ahí atacó bien la pelota, por arriba del travesaño, el partido es parejo. Había arrancado con mucho ímpetu central, de a poquito Boca lo fue emparejando. ¿Cómo es lo del sub-17 de Placente, Emi? Y juega 18-15 frente a Brasil. Las opciones de campeón las perdió después del último partido. Pero a la misma hora juega Ecuador también para definir ese primer puesto. Brasil, Ecuador, Argentina tiene ahí la esperanza de... Si le gana Brasil 3-0 y Ecuador pierde, los tres terminan con 10, ¿no le da? El resultado entre ellos es lo que complica las chances del equipo argentino. ¿Y Argentina con Ecuador? Con Ecuador perdió. Perdió. Mirá vos. Exacto. Aunque le gane a Brasil hoy. Claro. Bueno, pero el campañón se hizo igual, ¿eh? Sí, sin duda. Viene escapando Merentiel, pierde Merentiel y le comete falta. Quintana salió lejos a buscarlo.
Se fastidia el público canalla. ¿Cómo está la cancha, la Vecchia? Está tremenda. Sí, sí, está la vieja historia, ¿no? De rosarinos contra porteños, etcétera. Acá hubo falta de Quintana, que había salido lejos. No pudo cortar la pelota y le tocó el pie de apoyo a Merentiel. Era falta. Pasa que, bueno, ya cuando los hinchas van con un preconcepto a la cancha, todo se protesta. Hay tiro libre, Paul, el capitán, le habla Penel. Pallero al lado, está activo el 11. Es un Boca más activo que en los últimos partidos, te digo. Sí. Está metido Villa, Pallero, Romero, tocando más bolas. No entra tanto en juego Merentiel, pero ya alguna le va a tocar. Hay tiro libre para el conjunto de Almirón. Lejos en el campeonato. Cuesta ver a Boca por debajo de la mitad de la tabla del campeonato. Sé que van solo 12 fechas de 27. Quedan 15. Serán 14 después de hoy. No es solo ya a esta altura, casi mitad de campeonato. Sí. Va tocando Villa. Villa tocando la pelota allí en mitad de cancha. Juega Barco, descarga el zurdito. Pelota para Pallero, gira, quiere Villa, termina perdiendo. Marca sobre aquel costado el futbolista Martínez, la pelota larga. Muy larga, va cubriendo Valentini. Sale Boca sin problema, ya tenemos 15. Estaba mirando la acción en España. Zafó Valencia. Valencia estaba en descenso directo. Hoy terminó ganándole otra vez al equipo de Becasese, que no para de perder. Sí, alcanzó la Almería ahora, está muy peleado, claro. Igual ese puesto 18. Y está ahí el Español en zona de descenso. También, el Español también. Está ahí abajo peleándola con Valencia. ¿Vos sabés los números del Almería? Elche, que recién ahora tiene a Becasese. Perdió todo Becasese. Pero igual, claro, hace un mes que está, perdió todo. En 30 fechas perdió 21 partidos. Sí. Y ganó solamente 2. Y debe ser de los peores. O sea, peores, ganó 2, ¿no?, de 30. Debe ser de los peores de la historia de la Liga de España últimamente. Y es un equipo con argentinos, ¿eh? Hay, si no me equivoco, 3 o 4. Sí, que lo ha dirigido el propio Almirón también. Está Ponce, está Werner. Boye, Blanco, sí. Claro. Ponce, que decías. Está Fernández Mercado. Hay 5 argentinos Mercado, ahí. Sí, los de hoy titulares, solo Boye, y terminó ingresando Lautaro Blanco. Y Nicolás Fernández Mercado un rato. Hay saque de costado, no. Hay pelota para central en la salida en directo. Se va adelantando. Factura Jorge Brown, el histórico arquero, ya sin serbio. Acomodando, sin apuro. Para pegarle, buscando pasar mitad de cancha. Allí va Brown. Remate del arquero. Qué fuerte que le da, ¿no? Salta Vélez, peinando, la busca Malcorra. Llega primero Figal, la mata con el pecho. Allí va saliendo hacia un costado. Descarga para Valentín Barco. Pisa entre dos. El toque atrás de vuelta. Allí estaba descargando Varela. Viene rechazando Valentini y la revuelve a mitad de cancha. Devolvía Mayo de cabeza, ganaba el uruguayo. La pelota sobre un costado, llega Rodríguez, llega tarde. Está marcando el jugador Romero, cae. Sí, hay falta contra el 10. Lo voltearon a Oscar Romero. Tiro libre para Boca y acá se protesta todo. Todo se protesta, todo se cuestiona. El propio Miguel Russo le protesta a Penel, lo tiene cerca. Pero hay falta, le pone la pierna izquierda entre las dos piernas de Oscar Romero y lo hace trastabillar y caer. Fue Campas el que cometía la falta. Penel hasta acá cobró lo que tiene que cobrar, pero en el banco de central ya toman todos temperatura. Y mientras tanto en Países Bajos se jugó el clásico, no le fue nada bien al conjunto de Jerónimo Rulli. Lo ganó el PSV 3-0. El Feyenoord está a un pasito de ganar la Liga de los Países Bajos. Feyenoord 73 puntos, 65 PSV, 62 Ajax. 8 de diferencia, quedan 12 por jugar. No entra Merentiel, ¿viste? No. No lo encuentran los compañeros. No, por ahora no. Igual es otra versión de Boca. Es una versión, como decíamos, más activa, más participativa de Oscar Romero y con más posesión de pelota en campo rival. Esto es lo que está intentando Boca por ahora con poca profundidad, más allá de lo que vimos del remate de Pallero. A vos que te gustan los arqueros, Gato, este fue un duelo de arqueros argentinos, ¿no? Benítez en el PSV y Jerónimo Rulli en el Ajax. Claro, tenés razón. Sí, señor, el ex Quilmes. Perdió Rulli, ganó Benítez. Ahí está. Y este es el que perdió también, es el Flamengo de Sampaoli. Ah, cayó. Empezó mal en el final, ganó el Inter de Mercado. 2-1 el de Porto Alegre le ganó al Mengao. Ahora, Flamengo, próximo rival de Racing por Copa Libertadores. Exacto, juegan a Avellaneda. Claro. Se pondrán los lentes negros para dirigir este Sampaoli. Aquí va saliendo Nicolás Figal, abierto artículo en la derecha. Recibe Advíncula, atrás con Paul, la bola para el capitán, la maneja Boca, esperando más bien central, pelota contra el área, marca Quintana, anticipa Merentiel, echa afuera, esto es saque de costado. Claro, estaban pidiendo offside, pero no participó Merentiel, cortó antes Quintana, pelota al lateral, Boca en ataque, Boca en posesión de la pelota. Y no había offside tampoco, ¿eh? No.
En la derecha habilitaban por 3 metros, ¿no? Sí, sí, sí. La pelota atrás de Romero. La recibe el 10 de nuevo. ¡Romero al arco! Y Brown en dos tiempos. Casi se le mete por arriba. Amortiguó el golpe, no la pudo agarrar. Se le metió por arriba de la cabeza. Sacó una mano y la controló. Hay un gran remate del 10. Hay un buen partido, por lo menos en el inicio de Romero. Sin duda, sin duda. Factor sorpresa. Nadie esperaba que le pegara al arco, Oscar. Desde ahí, pero un zurdo jugando sobre la derecha aprovechó. El toque de Martínez. La pelota adentro. Recibe Montoya. Toca y toca. A ver si sale central, ¿no? Que empezó bien y se ha quedado en los últimos minutos. La marca de Barco. Ya totalmente recuperado, evidentemente, sobre el pibe Giacone. Ahí saque de costado. Lo va a hacer Walter Montoya. Allí sacando Montoya. Lo está buscando Damián Martínez. Lo ocha Martínez con Barco. Y esos dos con cable pelado. Y sí, claro. Esos dos, te digo, se van a dar todo el partido. Damián Martínez, que gusta de estos entredichos. Lo conocemos mucho. A Barco, que a veces se le complica, sí, el temperamento. Es más, creo, no estoy seguro, pero creo que fueron los dos los protagonistas de la jugada en la que termina golpeado Barco. ¿Sí? En la primera que toca Barco hace el lateral, cuando le devuelven Martín le mete duro abajo y Barco termina golpeado. Creo que en esa le tomó la patente, le tomó el número el Colorado lateral de Boca. Ahí lo llama, amarilla para los dos, mirá qué tempranito. ¿Eh? Amarilla para el Colorado. Sí, 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 ahí está. Penel corta por Lozano de entrada. Yo creo que Barco no hizo nada, pero después se trenzaron en el piso, ¿no? Sí, yo creo que Martínez le metió, sí, más claro, allá, y Barco reaccionó. Sí, reaccionó, tomó temperatura. Sí, señor. Bueno, y Lanús ganó en esta fecha, señores. Sí, claro, le ganó 2-1 a Sarmiento, que se complica con el promedio. Por fin, dice la gente de buena Granate. Buena victoria, ¿eh?, de Granate, que dice por fin volvió al triunfo. Fue un buen arranque el equipo de Cuelca, que se fue desinflando, tiene 22 puntos, está cuarto. Por eso, importante. También el que ganó fue Arsenal, que todavía quiere seguir con vida. 2-1 a la Unión de Gallego Méndez. No anda bien el Tatén, está último por ahora, teniendo en cuenta que la tabla anual manda uno al descenso. Tiene que tener cuidado el equipo santafesino. Va saliendo central, lo buscan a Hamilton, capaz en la izquierda. Sobre ese lado, la marca de Víncula que le echa afuera. Lateral tiene que hacerse bastante más atrás, es pelota para central. 21 minutos, primer tiempo. Uy, cómo está Úbeda. Claro, como no sale Russo, sale Úbeda del banco. Un lateral, por favor. Yo creo que viene caliente el clima, muy caliente. Pero de verdad, no pasó casi no, nada. No, no pasó nada. Salvo la agarradita de recién, ¿no? Pero por favor. La tiene Kevin Ortiz. Va el cambio de Ortiz volcando el fútbol a la derecha. Giacone ahora. Qué bien que la bajó. Ya le pasó Martínez. Giacone pisa para adentro. Juega el zurdito. Recibe Malcorra. Centro de Malcorra. ¡Capaz! ¡Chiquito, chiquito, chiquito! ¡Chiquito enorme! La bola que sacó Romero para mandarla al tiro de esquina. Fantástico centro de Malcorra, cambiando la orientación del ataque. La agarró Campás como venía. Le dio de primera con zurda. A quema ropa, chiquito Romero. Cacheteó por arriba, lo salvó a Boca. Ahora hay tiro de esquina. Tres acciones extraordinarias en el partido, ¿eh? Primero, Malcorra de derecha. Le cambió la pelota para que Campás de volea, de zurda, lo queme a Romero. A la altura de la cabeza, sacó las manos, chiquito. Atajada grandota para bancar el cero. Hay córner para Malcorra. El 10 acomodando, esperan varios en el área. Están los centrales firmes, hacen un trencito, ¿eh? Atrás del uruguayo Mayo está Quintana. Levantará Malcorra. Centro con zurda, pelota adentro. Alcanzaban a devolver, sacaban de cabeza. Completaba Pallero. Otra vez la pelota al área. Pique y se escapa contra el fondo de la cancha. Bien por Romero, señores. Hay saque de arco. Le corresponde a Boca. Anotale una central, ¿eh? Sí. Que por arriba, ¿no? Cambiando la pelota, tirando centros, complica. Y anotarle una a Romero, ¿eh? Esta es toda de Romero. Si bien es cierto, la pelota le fue encima de la cabeza, había que sacarla, ¿eh? Porque fue un bombazo de cerca y de volea. Ayer perdió en Campana Estudiante de Caseros, el equipo que sigo de cerca, Valentini. Sí, sí, se cayó. Y el otro del partido, el otro de 3 de febrero, está jugando ahora. Almagro, empatando con el Cadu 0-0, un duelo que tiene mucha historia con hinchadas amigas, la del Cadu y la de Almagro, banderas incluso en común de ambos equipos. Están empatando 0-0 en José Ingenieros. Hay fecha de la Primera Nacional y se juega por Teis y por Play, por supuesto. Por ejemplo, el empate entre Tristán Suárez y Racing de Córdoba. 0-0. Está ganando San Martín San Juan 1-0 en la Isla Maciel. En un rato, Mitre Ferro, Maipú, Anda Drogué, Chaco Forer, Gimnasia de Jujuy, Independiente Rivadavia, Quilmes. Levanta la pelota a mitad de cancha. Estaba tocando Varela. Allí va jugando Villa de espaldas. ¿Lo tumbaron? ¿No era falta de Martínez? La pelota para Giacone. Gira el zurdo, pierde, pero ya había cobrado para Central.
Y ahora todos protestan, todos, tiro libre, mitad de cancha. 24 tenemos del primer tiempo. Más allá de todo, es otro Boca desde lo actitudinal, ¿eh? Es verdad, coincido. Está encima de la jugada, está metido, dos contra uno permanentemente en la pelea. No es ese Boca abúlico, pasivo, que solía mostrar en las últimas presentaciones. Y ahí está San Telmo perdiendo, ¿eh? 1-0 en casa. El gol de Donato, está ganando San Martín de San Juan. Es el último partido de Fabián Lisa, que después de este juego deja el candombero. Pelota para la derecha. Allí viene buscando Giacone. Lo quiere desbordar a Barco. Ataca central. La tiene Giacone. Busca entrar al área. El zurdito, que bien. Al arco. ¡Giacone! ¡Golazo! ¡Golazo! De central del pibe del zurdito. Lo desbordó a Barco Giacone. Anótenlo, Lautaro Giacone pisó para adentro, sacudió de zurda, le rompe el arco a Chiquito, que en esta no pudo lucirse como en la anterior. 24 tenemos, primer tiempo, en un partido picante, en un partido vibrante en Rosario. Central, que había hecho menos, ahora está en ventaja, la clavó Giacone, le gana Boca, gana Central, 1-0. No te extrañe que revisen esta jugada y que puedan encontrar a Giacone un pasito por delante, pero lo vamos a ver. De todas formas, el 22 está loco, ¿eh? Lo que hizo, lo encaró a Barco, le amagó ir por afuera, le cortó por adentro, y el valor de un zurdo jugando por la derecha, cuando fue para adentro, le arrancó el arco a Chiquito Romero. Se lo corrió 3 metros para atrás. Yo creo que no pueden seguir jugando, hay que pasarle una revisión completa a ese arco, porque fue impresionante el zurdazo que le terminó metiendo arriba. Nada que hacer para Romero. Central por ahora, digo por ahora, porque están revisando, 1-0 arriba en el arranque de la jugada. Dale, siga, siga. Se confirma el gol de Central. Está ganando el equipo canalla. Allí manejando la pelota Montoya. Vale el gol de Giacone, un golazo. Va marcando Valentini, fondo de la cancha. Valentini dejó correr. Ahí saque de arco para Chiquito Romero, que en esta no pudo hacer nada. Está ganando Central, señores. Se va la camiseta de Boca hoy, por supuesto, y como siempre, minuto a minuto en Domingol. Nuestros hinchas, nuestra gente, nuestra audiencia tiene premio. Además de mostrarse en pantalla, los que se conectan, los que están prendidos al Fane. También, si te metes en Instagram, @DomingolTIC, participás por la camiseta de Boca. Darle like. También, por supuesto, siempre a los amigos. Aquí va perdiendo la pelota Varela. Sale, marca, firme, Figal del fondo. Va perdiendo Boca. Suelta la pelota arriba para Merentiel, que casi no la ha tocado. Lo anticipaba Mayo. Es larga, controla Chiquito Romero. Poco de Merentiel, poco de Villa en Boca. En general, los delanteros desconectados del resto del equipo. Boca presenta un 4-4-2 hoy. Pero Villa, insisto, por ahora ha hecho pesar muy poco su habilidad. Toca Hamilton Campas. El del gran zurdazo antes del gol que obligó la tajada de Chiquito. Pelota muy larga sobre el costado. Allí está cubriendo Figal, va Figal, cubre, pelota contra un costado, la termina sacando, pega en el de central, no, contra el fondo se fue. Qué golazo hizo Giacone, gato, ¿eh? Tremendo. Porque estaba en punto muerto la jugada, no es que venía en velocidad y así lo pasó a Barco, estaba detenido y le amagó, le quebró la cintura cuando vio que Barco se jugó un poquito por afuera, le cortó por adentro y ahí le quedó todo el perfil y un zurdazo bestial arriba. Tocó hacia atrás Pallero, va saliendo Romero. Pelota de Figal, recibiendo de Varela, lo tiene Advíncula subido, elige la mitad de la cancha, descarga Oscar Romero, que estaba bien en el comienzo. Pelota para Martín Pallero ahora, el ex Banfield que toca, descargando para Barco, Barco buscando la Villa, quiere escapar de la marca, va a Villa, se va con pelota y todo. Entró en la zona complicada Villa del partido, 27-30 es lateral. Hay pelota para Central, sí. El triunfo de San Lorenzo de la mañana fue importante porque el campeonato tiene vida con este resultado, con el gol de Rafa Pérez sobre el final. San Lorenzo se le escolta de River a esta hora. En un rato River, en un rato frente a Independiente, pero el Ciclón hizo su parte. Ganó ahora 30 el Millonario, 27 el Ciclón, 24 Belgrano, tercero en el podio. Otra vez con Vegetti, goleador anoche frente a Newell's. A Giacone lo habilitaba Advíncula del otro lado. Lo estaba habilitando el lateral derecho de Boca, Advíncula, porque el central, o los dos centrales de Boca y Barco, lo habían dejado en posición adelantada, Giacone, en esa jugada. Pero Advíncula se durmió un poquito y lo habilitó. Ahí está Advíncula, tocando para Paul Fernández. De cachetada, buscándolo a Pallero, atrás con Figal. Juega de blanco Boca, perdiendo en Rosario, tempranito 1-0. Golazo de Giacone. Pelota a la derecha,
Mal pase al vínculo, un rebote. Será saque de costado para hacerlo el peruano. Con Merentiel esperando dentro del área. De equipo de Gimnasia Azul, parado, dando indicaciones. El técnico Almirón. Levantan para Merentiel. Peinaba Quintana, no la tocaba Quintana. Por si las moscas, pero no quiere agarrarla con la mano. Ahora puede. Se arrima Merentiel. No hay problemas para Fatura. Va saliendo el conjunto Canalla. No me dijiste Central a cuánto se va con estos tres puntos parciales. Sí, claro, Central se está prendiendo porque con este resultado parcial tiene 25 y está por encima de Belgrano. Ahora está 5 de River, el equipo de Russo. Ahí tenemos, buscando un escolta se llama esta película, ¿no? Con River cortado arriba. Bueno, no tan cortado porque San Lorenzo quedó a 3, pero futbolísticamente hablando parece haber un abismo entre River y el resto. Sí, además River tiene uno menos, ¿no? Un partido menos. ¿Se armó la merienda, la Vecchia? A ver, acá estamos nada. ¿Estamos en hora de merienda? Estamos en hora de siesta. Más que el domingo está medio gris, pero por ejemplo, si Buenos Aires. Si se duerme no nos acompañan. Y pero se van levantando y van buscando algo dulce, ¿no? Sí. Como en este caso. Sí, sí, sí. Es dulce, sí, no de... Sí, una masita fina. Una masita. Una masa fina. Ahí saque de costado. Lateral de Martínez para Central. Busca Montoya. La tiene Belli. Saca un taco. Le queda Malcorra al arco. Malcorra. Remató. Estaba tapado justo. Sale Figal. Está perturbado Boca. Recupera Ortiz. Después la pasó mal. Recuperó Varela. Recibe Romero. Gira. Le cometen una falta. Le cometen dos. La pelota sigue siendo del 10. Y ya en la tercera Malcorra lo volteó. Leña para el carbón. Le dio tiro libre para Boca. Levantó recaliente Romero pidiendo una tarjeta amarilla para Malcorra, que lo sacudió abajo en el tobillo. Venía medio herido porque lo habían agarrado entre dos. El tercero lo terminó de tirar. Central con intensidad a la hora de recuperar la pelota. ¿Y arranca o no arranca en Santiago del Estero? Y ahí viene, cuando dé la orden el árbitro. Ya toca el 9, ya juega Dmitri Ferro con lluvia en Santiago del Estero. Y tenemos Superclásico en el domingo el Fan. También tenemos gol de Racing de Córdoba. Le gana 1-0 a Suárez, gol de Joaquín Mateo. También se ve por Teice por Play. Toda la Primera Nacional, hay C, hay Federal, hay Primera D, hay Primera B con Guayurquiza Casuso. Todo el ascenso también se juega este domingo. Valentini le erró Merentiel, Merentiel da el paso atrás. El pase de Valentini fue largo. Se la termina quedando el arquero. Insisto, no lo encuentran al 9. No. Que es el 16. Cuando va a la izquierda lo buscan a la derecha. Cuando la quiere corta se la juegan larga. Sí. Ahora pasó modo unplugged Boca. Se desenchufó. Todo lo que ponderábamos de Boca. No de juego ni de tanta llegada. Pero sí de estar metido. De jugar en campo rival. De tener una intensidad importante para jugar. Ahora lo perdió, se desinfló. Ah, no, la bola que le sacó Tejea a McAllister. Tremenda, Lentini. Sí, McAllister que marcó después en la serie de penales, volvió a convertir. Terminó perdiendo 7-6 el Brighton. En el último falló March y Lindelof le dio el triunfo al equipo de Old Trafford, al United, que después de quedar eliminado con Sevilla en Europa League, ahora tiene esta final en juego. Y entonces tenemos en peligro a Garnacho para el Sub-20, para el Mundial. Que se viene en la Argentina y que va a estar por Teice Sports. Qué bien pateó el 20 de mayo. McAllister, qué bien lo pateó. Sí, pateó muy bien. Diluvio total. A ver qué hace. También metió Casemiro. Todos los del United convirtieron. Fue 7-6 el último Lindelof. Falló March y así se quedó eliminado el Brighton. Saca Figal, pelota para Paul. Paul descargando para Figal, primero Payero. Va el toque a Varela, buscando a Villa que perdía. Se adelanta Martínez. La recibe Vélez en la derecha. ¡Levanta Vélez al arco! Mira, Martínez fue de 9. Intercambiaron los roles. Le quedó atrás el centro. Viene recuperando la pelota el jugador Payero. Lo termina perdiendo. Está activo, pero ahora impreciso. Gana Montoya. Cae Montoya. Vale. Falta. Sí, señor. En mitad de cancha. Montoya aprovecha para tomarse unos minutos de Montoya. Hay tiro libre. No, era Giacone. Pelota para Central. ¿Quién falló para el equipo del Brighton? March. Qué raro que no dije, ¿no? Marchó el Brighton, sí, ¿no? Marchó, porque marchó. Le encantan esas cosas, esa boludez, le encantan. Estoy Lentini. Metido en el partido. No, compañero. No, Lentini. Ah, Lentini. Ah, claro. Bueno. Gol de Racing de Córdoba. 2-0. 2-0 le gana a Tristán Suárez. Sigue el fútbol. Ahí está el amigo Lisandro, que está siempre en el Fan también. Con sus auriculares y prendido a tu relato, Cristian Garófalo. Sí, buen gran saludo. Buen equipo Racing de Córdoba. ¿Eh? No te voy a conocerlo frente a Chaca. Buen equipo el equipo de. El equipo de Chiquito. De Bocio. Sí, que sí, es muy fuerte en Nueva Italia y que si además suma de visitante, también. Es un equipo a tener en cuenta. Está quinto con el resultado parcial. Yo recuerdo a Racing de Córdoba. Sí. Acompáñenme. Sí. Acompáñenme. Ramos, Del Mul, Noriega, Colochini y Maldonado. Gasparín en el medio, Amuchastegui, Urruti y Vallejo. Vallejos y Urruti en la delantera. Muy ayudó Pesucci, sí. También, ¿A quién ayudó? Pesucci mete el 5 acá. A mí no me ayudó. Aramayo era el 5, sí señor. Del Mul no está bien. Del Mul era el 4, lo nombré, sí. Bien, claro, esa es la defensa. Muy bien. Ya nombré, ya, si vamos a repetir nombre, le pido por favor a la producción. Claro. Ya tiré casi todo el equipo. Me está faltando el 8. El 8. El 10 el Pato Gasparín, un equipo que salió
subcampeón del fútbol argentino y que dirigía el Coco Basile a comienzos de los 80. Un saludo grande a la gente de Racing, nos ha recibido muy bien y están haciendo mucho para recuperar aquella vieja gloria. Es difícil, pero por lo menos recuperaron un lugar en el torneo nacional. Sale Valentini, pelota para Barco a la izquierda. La tiene Barco, lo busca Villa, va a correr Villa, se tira al piso, bien Mazo. El uruguayo barre todo lo que anda cerca. Y pelota para Boca. Barbado, Reci, uruguayo, juega de dos. Facundo Mayo, yo elegiría otra punta. Va tocando Pallero, pelota para Paul Fernández, está perdiendo Boca. Está cayendo en Rosario, tenemos 34 primer tiempo. Oscar Romero, lo tocaban de atrás, no había falta, estaba Campas encima. Al rescate viene Pallero, bien por Pallero, pasa uno, pasa dos. Marca Montoya, pegó en Pallero. Lateral le corresponde al dueño de casa, la Vecchia. Está complicando a Boca ahora, después del gol, tener lo que supo en algún momento o lo insinuó. Esto de circuitos de juego, elaboración, no la tiene. Pasa muy rápido la línea de la pelota central, combativo. Le pone piquetes en toda la cancha. Y ahora hay falta y van a pedir tarjeta. Hay falta contra el hombre central, a Vélez. Lo atendieron lejos en mitad de cancha. Yo te voy a gritar un par de goles, Garofalo. A ver. Gol de Defensores de Pronunciamiento en el Federal. Gol Deportivo Verano de San Francisco, también el Círculo Deportivo de Tamendi. Y hay goles en la Primera Nacional. Racing gana 2-0 frente a Suárez. San Martín de San Juan vuelve a pegar en la Isla Maciel. Ya lo vemos. Gol de Almagro que le gana al Cadu. Gol de Ferro Herrera. Le gana a Mitre. Mirá. Todos los goles aparecen también en nuestra pantalla aquí en el San Martín de San Juan. El segundo en la famosa Isla Maciel. En la casa de San Telmo. 2-0 gana el Verdinero que Ferro, se prende. Ferro está ganando. Ferro Diego. Gana en Santiago. Gol de Herrera a los 3 minutos. Ya ganó la fecha pasada y enfrenta a Chacarita la próxima jugando en Caballito. Empieza a levantar de la mano de Córdoba. Aporta César Merlo, nuestro productor periodístico, a Miguel Ceronero, a Mario Tapiero, que no lo recordaba en aquel Racing de Córdoba. Sí. Mala vuelta, mirá vos, mala vuelta el arquero. Bueno, mala vuelta también la parte del plantel. Gran saludo a la gente de Racing de Córdoba. Sí, claro, claro. Gran saludo. Equipo que supo dirigir Pedro Marchetta, claro. Equipo que supo dirigir Coco Basile también. De aquella época en la que los equipos de Córdoba no jugaban tan seguido en primera y no hacían tan grandes campañas. Después, bueno, en realidad Talleres había sido antes. Después, obviamente, Racing de Córdoba. Equipos que estuvieron muy cerca de ser campeones, de dar la vuelta olímpica. Y tenemos tiempo de marcar todo esto porque el partido cayó un poquito y porque Boca no llega. ¿Hay jugadas de gol, salvo el remate de Pallero? En Boca no, ¿no? En Boca tengo y la de... ¿Cuál más? De Oscar con derecha y que finalmente terminó afuera. No demasiado. Boca se insinuó durante un rato, pero otra vez se perdió. Ahí saque de costado. La tira el para Martínez en ofensiva. Sueltan al área, quería sobre ese costado Giacone. No vale. No vale, ¿no? ¿Sabés que no vale? Y la clavó en el segundo palo, era un golazo de central. Habían cobrado. Con razón, el zurdo juega en la derecha. Cuando gira y sacude es tremendo. Se salvó Boca. Sí, había pitado antes, por eso nadie pidió, nadie protestó, nadie dijo absolutamente nada. Sí, había sido falta. A él se la cobran, a Valentini, pero. Sobre Valentini. ¿Estás seguro? Se lo terminó llevando después de tocar la pelota. Pudo no haberla cobrado, te digo. Advíncula en la réplica. Aquí va Boca, con poca idea ahora. Ha decaído el juego del equipo de Almirón. La maneja Paul. Entregando para Varela en la mitad de cancha. Hace sombra el 10 que es Malcorra. El ex Unión y Lanús. Se viene adelantando Valentini al arco. ¡Valentini! Afuera, se animó el pibe. Pasó mitad de cancha, sacó el zurdazo. Se terminó yendo ancho sobre el palo derecho. Hay salida para Rosario Central, ganando el partido. Manteniendo el invicto en Rosario y bajando a Boca. Una muestra de suficiencia, una muestra de confianza o de escasez en ataque para Boca. Ese tiro de Valentini cruzando la mitad de la cancha, muy lejos, sin peligro para Fatura Brown. El golazo de Giacone destrabó el partido para Central. Malcorra en una posición no habitual para él. Generalmente uno no tenía Malcorra bien abierto por un costado, por la izquierda o por la derecha, centralizado detrás del 9, bien de 10. Y pues sale Valentini, upa, enganchó justo Valentini, zafó, parecía que la bola le quedaba larga, toca Barco, pelota para Villa que tira la diagonal, va descargando con Paul, toca Boca, de cachetada para Víncula, lo liquidó, llega Víncula, no llegó. ¿Sí llegó? Sí. Se fue él afuera, la pelota se mantuvo adentro. La tiene Villa, casi que volteó una cámara. La tiene Villa en la derecha, Villa levanta, no levanta, la pone profundo, dudo. El rechazo queda corto, recupera Villa otra vez, mete centro atrás, pegó en Mayo, revienta Walter Montoya. Villa por la derecha intentando,
Primero eligió mal, después le quedó una segunda chance. Sacó Quintana de cabeza. Pecho de Paul. Abre con Advíncula. Tira un caño. Lindo, entró. Limpito, limpito. Pelota para Pallero otra vez. Va tocando Boca. La abre el jugador del Ceneice para Barco. Levanta Barco al área de cabeza Pallero. Le dio sin fuerza. A la bolsa de Brown. Esa bola ya es de factura. Pero bueno, algo es algo. Boca ahora metió la pelota en el área de central y metió a los volantes, sobre todo a Pallero. Pelota abierta, Barco en el centro, a la cabeza de Pallero, que fue a buscar adentro. Fue apenas una peinada que Brown no tuvo inconvenientes en controlar abajo. Fue el segundo gol de Giacone con la camiseta de Rosario Central, jugador que estuvo a préstamo en Ferro la pasada campaña. Cordobés de San Francisco. Giacone marcando otra vez para el canalla por segunda vez. Giacone, 22 años, el cordobés anotando para Central. ¿Nos puedo invitar a ver el tercer gol del West Ham contra el Bournemouth? ¿Qué pasó, la Vecchia? Ahora, no es este, ahora lo van a ver, ¿eh? Uno de los goles más extraños y posiblemente candidato a fin de año. El West Ham ganó 4-0 con otro resultado. Vean. Clave vean, para salir vean, de la zona baja. Es este. ¿Con qué la metió? La enganchó con el taco. Con el escorpión de Guita. Sí, es Fornals, es el español Fornals. Mira, Pablo Fornals. Bueno, mientras tanto la pelota afuera, pero vean de nuevo cómo engancha una pelota, claro, tipo escorpión. Tira un cabrito, tira, ¿no? Mirala. Mirá. Sí, de taco, ¿eh? Sí, sí. Pero no quiere hacer eso, le quiere dar de lleno. Quiere darle... Es un recurso. Porque la pelota, claro, la pelota le quedaba pasada y dice, bueno, yo le pego así como a ver a dónde va y termino yendo contra el palo. Sí. No te está gustando. No, me parece una cosa rara. Es extraño. La envidia de Guita. Claro. Hacer un gol así, ¿no? Claro. Y bueno. Salida para Brown, señores. 40, primer tiempo. Con gol de Giacone, un golazo. Está ganando Central contra Boca 1-0. En un rato Estudio Fútbol al término del partido. Después, el sub-17, el equipo de Placente por Tech Sports. Final del sudamericano. Argentina contra Brasil. Y más tarde River frente a Independiente. Clásico de la fecha 13, la tiene Merentiel, la juega larga Merentiel, pierde con Quintana, le va cayendo a Villa por el otro lado, la tiene Villa, lo espera Montoya, Villa al arco, rebota la pelota, es córner, tiro de esquina para Boca, de la nada Boca encuentra un córner, Villa pateó tapado, la pelota salió contra el fondo, veremos qué ocurre con el juego por arriba, y sube Valentín y sube Figal, y se queda Merentiel. Vino la pelota, centro al área, sacó de cabeza devolviendo Mayo. También los dos centrales de local, ¿eh? Y también Vélez, el 9 que se mete atrás y es alto. La viene recuperando Oscar. Barco levanta, va contra el área. Pega la pelota el propio Vélez. Va saliendo central con Montoya. Miren la contra con Campás. Aquí va el chiquito de zurda, la cambió mal. Se anticipó, recuperó Varela metido entre los centrales. Toca Valentini de primera. Atrás la pelota para Paul. Va para el Oscar, la tiene Romero. Gira como le gusta, ¿no? Gambetear y garabatear, las dos cosas a Romero. El toque ahora, mira el pase corto que le da Barco. La pelota le va quedando sobre aquel costado a Giacone. Toca a Giacone, se viene adelantando Martínez. Va Martínez, pisa para adentro. Se tira en el piso. ¡Opa! ¡Qué buen enganche del ex lateral de Independiente y de San Lorenzo! Con tantos partidos en Unión. Va el cambio para el uruguayo. Por la izquierda viene Rodríguez al arco. Rodríguez mete centro. Valentini cerró de cabeza. Vélez estaba detrás. Le queda Varela, la mató con el pecho. 42 tenemos. Somos Domingol en la pantalla de Tech Sports. Central le gana a Boca 1-0. Ahí va saliendo Figal, que no tenía pase. Pero como no lo apretaban, detuvo por un rato, pausó el partido. Pelota larga para Merentiel, no sale el arquero. No se complicó, Mayo. Directamente afuera, lateral, Ceneice. También los dos centrales de Arroyito, ¿eh? Insisto, uno sale, el otro se queda, se cubren bien las espaldas. Son los dos altos, cabecean todo lo que le vuela cerquita. Acá quedó respaldando a Quintana, Mayo, que cruzó bien en el uno contra uno. Hay pelota que quiere recuperar el jugador Advíncula para Boca. Va tocando Advíncula, descargando para Lambarela. Se adelanta Valentini, 42-30. Abierto Villa en la izquierda. Lo está esperando Giacone, otro de los que vuelven todos en central. Toca Villa, Villa con Barco, Barco con Villa. Pide obstrucción, no hay nada. Dejan correr contra el fondo, no hay peligro. 43 tenemos. Salida para Brown, salida para Central. Lo están marcando muy bien a Villa, ¿eh? Siempre hay uno, marca con ayuda. Siempre... Están todo el tiempo pendientes de la pierna derecha de Villa, que no vaya para adentro. Hay una sobremarca sobre el jugador de Boca, el jugador más peligroso, el más determinante, el más gambeteador, que por el primer tiempo no ha pesado en nada. Y más allá de River Independiente, Lentini, entre un rato acción en Córdoba. Sí, sí, porque juega Instituto su partido en el Monumental frente a Banfield. En Alta Córdoba, 5:30 de la tarde.
a las 18 en La Plata, Estudiantes y Talleres. Acá hay falta de Valentini que me parece se paga con tarjeta. Sí. Ahí amarilla que muestra Penel. Valentini salió directamente a cruzar y ahora jugará lo que resta del partido amonestado. Y vos sabés que la gente central protesta porque dice que lo pudo haber amonestado antes en la mitad de la cancha con un brazo muy arriba sobre el propio Vélez. Valentini pierde cuando sale muy lejos del área. Vélez lo anticipó dos o tres veces, recién lo dejó sacudido. En tres cuartos todavía no se puede levantar el muy buen 9 que tiene Central. 44, tiro libre para Central. Se acaba el primer tiempo en Arroyito. Un estadio repleto con un montón de gente que se quedó afuera. Central mantiene el invicto en casa, por lo menos por ahora. Le duele todo a Vélez, ¿eh? No se puede recuperar, ¿eh? Y no entraron a atenderlo todavía. No. Russo de pie, preocupado, pero en silencio a un costado. ¿No van a ver que tiene el 9? Lo han atendido lindo varias veces, ¿eh? Pasa que se tira atrás, es rápido. Sí, sí, lo anticipa a Valentini. Le pegó una linda patada, te digo, ¿eh? Ahora sí. Tobillo izquierdo para el 9. Penal para Suárez. Y ahí va Vergesio, el toro frente a la pelota. Primera Nacional que se ve por Taisi por Play. Ahí pueden escanear también el QR para meterse en Mitre Ferro, para meterse en Tristán Suárez Racing. El arquero es Leo Rodríguez, el mismo del ascenso. El Cali. El remate de Vergesio, gol de Tristán Suárez. El gol de Suárez, gol del Lechero que ahora pierde 2-1 frente a Racing. Recién hablamos de Instituto. 37.000 globos tiene preparado a la gente de Alta Córdoba para recibir hoy a la gloria, al glorioso cordobés. 37.000. Sí. Siempre me gustó Vergesio. Linda camiseta aparte. Bueno, está recuperado. Lo que pasa es que tiene que salir de la cancha. No, no tiene que salir porque le sacaron amarilla a Valentini. Te digo algo, estos dos minutos que da Penel ahora quedan cortos, ¿no? Porque hace dos o tres que no se juega. Ya está en el área el 9 otra vez. Centro, posición de 7, pegado a la raya lateral. La van a tirar contra el área. Montoya y Malcorra frente a la pelota, un derecho y un zurdo. 12 la mini barrera, uno es Barco que es chiquito. El otro es Villa. Defiende Boca. Allí va Montoya, centro de Montoya. Mirá cómo ganan de cabeza. Giacón en el primer palo, pelota arriba. Saque de arco para Boca. El centro fue con mucha comba, con mucho veneno, pero al primer palo. Era difícil de desviar con relación al arco. Había que meterla en el segundo poste. Se va el primer tiempo en el que Boca tuvo unos 10 minutos de insinuaciones que no concretó. Y Central se lo termina llevando a partir de un jugadón de Giacone con un golazo. Ahí estaba Vélez apurando a Chiquito Romero que quería salir con la pelota en los pies jugando, ¿no? Se tomó todo el tiempo del mundo el arquero. ¿Acaso para demostrarle al Mirón que él puede jugar con los pies? Al Mirón siempre le gustaron los arqueros todo el tiempo de buen manejo. Por eso Monetti fue de un club al otro. Aunque con poco resultado en los últimos tiempos. Pelota afuera. A tirar para Central. Marcone, buen Pérez también. Ahí veíamos una imagen para el Udinese que le ganó a Cremonese. Jugó el Tucu Pereira que fue reemplazado. Triunfo del equipo de Udine frente a un Cremonese que se va al descenso. Ganó Milan hoy también. Su partido 2-0 en Italia. La pelea es por la Liga para la próxima temporada. Para la Champions, también para la Europa League. Estamos viendo lo que fue victoria del Barça. Mirá la cabeza de Griezmann. Que tuvo esta. Antoine le dio al travesaño. Volvió a perder el equipo de Cholo en Camp Nou. ¿Estarías así, de platinado, Garofalo? De ese color no. Te da la autoestima. No, es platinado, color, es rosado. Es una despedida de soltero. Es un blanco y fucsia. Y Teo Hernández en Milan se hizo todo fucsia. Para ajá, jugar el partido de no hoy. Es mi color. Se está usando la moda no, en Europa. Se viene para el verano europeo. No me da. No te da. El color ese no me da. El verano europeo más, viene con todo. No más señoras y señores, final del primer tiempo. La lo marca de la moda, Penel con un golazo. De Lautaro Giacone, Central le está ganando a Boca. En Arroyito, caliente Villa. ¿Con algún compañero está caliente Villa? Sí. ¿Qué es con Advíncula? Con Paul. O con Paul, con el Paul capitán, Fernández. ¿No? Y Figal en el medio se para. Sí. Algunos problemas, calentura en Boca que ha hecho un flojísimo primer tiempo. De acuerdo. Más allá del arranque, en un rato comenta la Vecchia al vestuario de los futbolistas. A la pausa, Domingol. Enseguida estamos de vuelta con mucho más en la pantalla de Tays Sports. Hola, Juaco, ¿qué hacés, Fer La Vecchia? Hola, Fer. Hola, Fer. Hola, Gato. Hola a todos. ¿Cómo andan? ¿Qué hacés? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Todo bien acá, pasado por agua.
Para variar. ¿Otra vez llueve? Mirá. No, terrible, boludo. Viven con lluvia directamente. Bueno, te comento que está perdiendo Boca. Te quiero dar una buena noticia. Acá está perdiendo Boca jugando, jugando casi tan mal como siempre, ¿eh? No, estuvimos viendo un ratito con lupa y escuchamos los últimos cinco. Bien Valentini en el gol ahí cerquita para respaldar a Barco. Bien Romero, siempre Romero, cerca al arco rival. Oscar Romero, ¿no? El arquero le salvó un golazo. El arquero Oscar. Sí, Oscar. Sí, la vi. Le salvó una a Campás. Sí, muy bueno. César. Dale. Ya probaron todo. Bueno, probaron todo y está todo ok.
En general te diría que sí, hubo momentos en los que Boca parecía un equipo más intenso, con más dedicación a la lucha, a la marca, con un equipo más metido en el partido con relación a otros encuentros que venía jugando. Y eso nos generó alguna expectativa de ver un Boca diferente, distinto. Desde el juego, poco y nada. Poca proyección de los laterales. Esta vez Barco no pesó. Advíncula pasó poco. Oscar Romero tuvo 10 minutos buenos y el resto volvió a naufragar muy lejos del área. Merentiel desconectado y Villa muy bien marcado por una marca con escalonamiento muy preciso y muy cuidado de la gente de Rosario Central. Y entonces, Central, ¿qué fue? Un cabezazo de Vélez, mal marcado por Valentini y buena respuesta de Romero. Un gran centro de Malcorra de pierna derecha que de volea tomó Campás y una enorme atajada de Romero evitó el primero de Rosario Central y después el uno contra uno, el mano a mano que un zurdo sobre la derecha se jugó frente a Barco. El pica pica y lo ganó por goleada Giacone, porque le miró los pies a Barco, porque le amagó por un lado, por el otro, porque insinuó y por afuera. Cuando Barco quedó con la cintura mirando a la platea, le cortó para adentro y le quemó el arco a Romero. Un zurdazo fuerte, alto, imposible de responder. Por eso Central está ganando. Y después de eso, Boca poco y nada. Sin reacción, volvió a ser el equipo abúlico, pasivo, de una fecha hacia atrás. Y nada hizo cambiar, torcer ese destino de derrota en un primer tiempo en el que Central sacó una luz de ventaja. Y está bien que esté ganando el Rorcito. Ya está Central en el campo de juego. Acaba de salir Boca. En principio, sin cambios. No, sí, mirá, Barco reemplazado. Barco al banco. Bueno, había tenido una molestia en el arranque mismo del partido. Debe estar sí. Sandes, ¿no? Tiene aquel choque con Martínez. Sí. Del que parece que no terminó de recuperarse bien de su pierna izquierda. Uno imagina que es Sandes y Roncaglia. Mirá, afuera será Valentini. Sí, Valentini afuera. Amonestado. Amonestado. Flojo primer tiempo del zurdo. Entra Roncaglia, un diestro, a jugar con Figalo. Otro diestro en el fondo. Barco afuera. Cambia la mitad de la defensa, del centro hacia la izquierda, todo nuevo, todo diferente. A la cancha Roncaglia, de flojos últimos partidos todos. Y Sandes, del que hablamos en la previa también, a propósito de Valentini, vos te acordás que le pregunté justamente eso, ¿no? ¿Por qué no Sandes de 6? Pero bueno, se ve que quiere... Bueno, Valentini es zurdo igual que Sandes, ¿no? Quiere uno ahí, con más oficio en todo caso. En Central los mismos... Seguida repasamos el banco que le queda a Central y los que permanecen sentados a un costado junto al mirón en Boca. Espera Penel el arranque del segundo tiempo. Mover a Boca. Está perdiendo. River 30, San Lorenzo 27, San Lorenzo. Lo vemos en pantalla. Hoy le ganó tempranito a Platense 1-0. En la última bola del partido. Gol del colombiano Rafael Pérez. Para seguir prendido, un San Lorenzo que también tiene copa. Y hoy se le notó el cansancio. Suena el silbato, rueda la bola, en marcha el segundo tiempo en Arroyito. Va la pelota hacia la izquierda buscando la Villa. La tiene Villa, va Villa contra dos Villa. Insiste el colombiano, el toque corto buscando la ubicación de el jugador Merentiel. Estaba Pallero insistiendo, termina perdiendo. Marca y echa contra un costado en la cobertura Montoya. Aquel Montoya que iba y venía por la franja derecha, pasó el olvido. Pasó el olvido, estaba mucho más centralizado, un jugador de recuperación, de relevos, más armador cuando tiene la pelota, una especie de... A ver si me bancás. Sí, ya sé. Ahí está, Omar el Negro Palma. Claro. Lo que pasa es que Palma pasó de enganche a 5, él pasa de 8-8, como lo fuera Coudet en algún momento en Central, a un doble 5 con marca, con esfuerzo. Cuando hacía toda la banda, Walter Montoya era pretendido por Boca y por River. ¿Recordás ese verano? Claro, se fue a España. Era la figurita difícil. A Sevilla jugó poco y nada. Cuando volvió, volvió en Racing, la verdad que anduvo mal. Y está recuperando nivel en su casa, que es Central. Allí juega la pelota Pallero. Descargando para Roncaglia. Roncaglia de 2, Figal de 6 ahora. Advierto Advíncula. Toca Advíncula. Pelota para Paul, la pierde flojito el capitán. Pelota para atrás, viene recuperando Varela. Va tocando la pelota para Facundo Roncaglia. Toca a Boca en la salida. Presiona, son leones los de Central. Son los mismos que terminaron el primer tiempo. Pelota en la derecha. Allí va tocando otra vez el conjunto Ceneice. Vienen descargando para la ubicación de Oscar Romero.
Cortita para Martín Pallero. Romero, guarda que te coman en la marca. Estaba Malcorra detrás. Viene abriendo la pelota otra vez el conjunto de Boca. La van cambiando. Allí estaba tocando Pallero. Cae Romero. La suelta larga. Rebota. Le queda el paraguayo. Insiste Villa. Y de punta Martínez la saca contra un costado. ¿Es córner o es lateral? Es córner. Es pelota para Boca. El intento de Villa siempre encuentra piernas por delante. Siempre encuentra un rival que se le pone cerquita con marca con ayuda. Lo va a tirar Romero, zurdo de la izquierda. Un centro que se irá abriendo. Roncaglia ya está en el área. Igual Valentini había ganado un par de veces también de cabeza en el juego aéreo importante. Está Figal, está Merentiel, todos adentro. Boca buscando el empate, levantará el 10. Hay córner para el conjunto de Almirón. Centro cortito. Allí metían el taco, Pallero de taco. Casi pasa, ¿eh? La pelota rebotó y viene la contra. Se viene central, la quiere Campás por aquel costado. Se viene Giacone, aquí va enganchando para la zurda. Giacone, gol, Giacone. Nunca lo vio a Campás, piden penal y hay penal. Y le dan. Penal para central, mano de Advíncula. Mano de Advíncula en un remate que Giacone sacaba directamente al arco de Romero. ¿Sabés que lo ayudaron al 22? ¿Sabés que lo ayudaron porque el 22 decidió mal? Sí. Pegó en Advíncula, ahora Giacone se pelea con Vélez por patear el penal. Hay chance para estirar la diferencia. Es penal para Central. Y los de Boca se pelean con Penel. Se pelean entre Vélez y Giacone para ver quién patea. Boca quedó totalmente descompensado. 2-2 en la marca. Giacone fue, encaró, pasó, quiso su segundo gol. Tenía pase a la derecha. Y yo no sé si es penal, Yo no sé si... Déjame ver una reiteración codo, más. Tiene pero lo pone el codo no lo izquierdo. Pone. No, no es penal. Para mi gusto no es penal. No, para tiene mí el codo izquierdo flexionado, pegadito al cuerpo, no hay ampliación del brazo, no hay una manifiesta actitud del jugador de Boca de evitar que la pelota pase. Le pega en la cadera y de la cadera al codo. Claro, pero aunque fuera directamente al codo, el codo está pegado al cuerpo. Me parece que vio mal Penel, acá tiene que empezar a trabajar y bien a Val para llamarlo y para primero decir que no fue penal y segundo quitarle la tarjeta amarilla de Advíncula. Ahí está. La tiene bien Aval. Perfecto. Qué rápido lo llamaron, ¿no? Bien Aval. Sí, está bien. Es lo que tiene que hacer. Bueno, ahí va Penel a ver la pantalla. Yo creo que se va a retractar. Penal, Penel, no. No. Advíncula le va a hablar. Pues ya está. No, Advíncula. Que no le hable, que lo tiene que dejar ver. Claro. Encima que lo van a rechequear. Está convencido Advíncula. La verdad, a primera vista pareció penal. Pero después de un par de reiteraciones, nos damos cuenta que Advíncula en ningún momento abre el brazo de manera indebida, ocupa un espacio antinatural. La pelota del zurdazo de Giacone va directo al brazo encogido de Advíncula y contra el cuerpo. De ninguna manera es penal. Bueno, entonces no lo van a salvar a Giacone. Giacone se equivoca. Giacone, en lugar de buscar su gol con el perfil que tenía, sí, lo tenía. Si hace una pausa, lo deja Campás solo con el arquero. Sí. Solo abierto en la izquierda. Claro, hizo demasiadas pausas y eso obligó a Campás a quedar en posición adelantada. Si soltaba la pelota cuando debía, Campás estaba habilitado. Y claro, ahora la gente central que está viendo dudar del penal empieza a insultar y a meter presión. Insisto, para mí es incobrable, ¿eh? Vuelve el árbitro y no nada, hay penal. Nada. Se salva Boca, no hay penal. Sacale la amarilla al Advíncula. Ahí lo está buscando. Venga. Le dice al 17, venga. Esta que le mostré, no hace falta. Yo la guardo y lo tacho. Quédese tranquilo. Es como cuando haces un gasto, ¿viste? Haces un gasto con la tarjeta y después te arrepentís o... Te arrepentiste, sí. Claro, claro. Sí, pero rompeme el papel. No, rompeme claro, el papelito. Ese rompelo, Que quede todo firmado te, acá, te quiero ver que cancelá la compra. Claro, ahí está. Bueno. Se salvó Boca la Vecchia en definitiva. Sí, porque era una jugada muy clara, muy, muy clara, que Giacone elaboró bien, pero definió mal. Entonces Advíncula estuvo perfecto, porque él coloca el cuerpo para desviar la pelota, para ayudarlo a Romero, porque estaba liquidado el arquero. Sí, sí, sí. Además hizo bien en poner el brazo bien pegadito al cuerpo, mostrando que no tenía intención de que la pelota le pegara ahí. En el primer tiempo hubo una jugada, un remate de Pallero, que iba al arco y Quintana puso los brazos atrás también. Totalmente, ¿viste? Totalmente. Y la sacó con la cabeza. O los pones atrás o los pegas bien pegadito al cuerpo, mostrando que tu intención es que la pelota no pegue ahí. Bueno, el VAR hizo justicia acá, Sí, y salió mal Boca ahora,
Allí estaban perdiendo la pelota, se la termina recuperando, sin embargo. Van abriendo para la ubicación de Merentiel, toca el uruguayo, pelota adentro. Recibe el Oscar al arco desde lejos. Romero, ¿desde dónde? Quiso patear desde 40 metros. Pegaba en la panza de Mayo, saca Mayo. Oh. Firme el oriental Facundo Mayo. Pelota atrás de Roncaglia, ya la tiene Chiquito Romero. Expeditivo el central, ¿eh? No anda dudando nunca. Está muy bien, insisto, dos columnas. Mayo y Quintana, que a los 35 largos debe tener Quintana, está pasando el mejor momento de su carrera. Es cierto. El mal cambio para Dícula en la derecha, pelota al lateral. Lentini, hay pelota para el conjunto local. Sí, y 35 tiene Quintana, como bien dice Fernando Lavecchia, cuando estamos repasando el gol del Escorpión, el gol de la fecha de Inglaterra, que le gustó a Lavecchia. En lo que fue el triunfo 4-0 del West Ham frente al Bournemouth, esperando por los partidos que se vienen Fornals a continuación. Es un auche alto, ¿no? Un auche alto. Con un par de centímetros más. Sí, claro. No cuánto te diría. El Escorpión Fornals, entonces, el español que inventó su sello. Sí, señor. Instituto Banfield sale a la cancha 5:30 a las 6, Estudiantes y Talleres. River Independiente, 20:30 el partido que tendremos, por supuesto, también por Domingol. 18:15 en nuestra pantalla, Argentina-Brasil, sub-17. Se cierra en Ecuador la competencia, esperando el Mundial Sub-20 que arranca el 20 de mayo y que también será transmisión de Teis Sports. Fecha de ascenso con muchos partidos. Mañana, Barraca Defensa, Racing Atlético Tucumán, Argentino Gimnasia. El martes, Tigre Huracán le dan continuidad a esta fecha, la de la primera división, la 13 de la Liga Profesional de Fútbol. Entraremos a Lautaro Martínez en acción. El gol de Inter para Empoli, 2 hizo Lukaku. Aquí va saliendo Varela, había falta, es pelota para Central. Está áspero el partido ahora, ¿eh? Está cortado. Sí. A partir de la no sanción del penal, la gente de Central empieza a ver fantasmas. ¿Tenés a mano el banco de Central? Sí, dame los un alternativos de dame Russo. Un segundo, que entre tanto papel lo perdí, pero ya te lo voy a dar. Bueno, tampoco es física cuántica. La beca, te pido, por favor, ¿eh? Mire, levantando Quintana. Le erró la cancha Quintana. La tiró larga, buscándolo a Campaz. La pelota contra el fondo, salida para Romero. En Central están esperando. Mientras se vienen más cambios en Boca. Sí, se viene Vázquez, ¿eh? Y Rolón, ¿no? No es Rolón, no, es este... Briasco, el Beto Briasco, sí señor. Estaba agachado. Central va con Quintero, a ver, suplentes tiene. A Quintero, el arquero suplente. A Comar, a Cortés, a Rodríguez, a McAllister, a Agüero, Toledo, Infantino, Ferreira, Bianchi, Candia y Martínez Dupuy. Los que tiene sentados en el banco al lado. Miguel Russo todavía no hizo ningún cambio. Boca ya metió un par y se vienen otros dos. Estaba adelantado Hamilton Campaz. Protesta Malcorra. Pelota para Boca en la salida. Y pasan los minutos y ya tenemos casi 10 del complemento. Boca hace cambios pero no llega. Y recién se salvó de un penal que hubiera estirado la diferencia en favor del conjunto de Russo. Van ganando los de Miguelito. Briasco 29-38 Vázquez. Mira, ahora pone tres puntas, termina con tres puntas porque saca a Oscar Romero. Entra el Beto Briasco. E imagino que el que sale es Merentiel para que entre Vázquez, ¿no? O sea, dos funciones muy parecidas, no creo que juegue con 2-9. Sí. Sale Merentiel afuera, flojo partido de Merentiel. Adentro Vázquez. Cambiar para ver si cambia algo. Cambia nombre para ver si cambia algo en un funcionamiento de un Boca que en el segundo tiempo no empezó. Ya cuatro cambios, ¿eh? Le queda uno solo al Mirón, que ve que este equipo no funciona, que no levanta, que no le gusta. El detalle para Boca, a diferencia de Central, es que jugó a mitad de semana, ¿no? Sí. Que jugó Copa, encima en un partido con mucho desgaste, no desfiló, sufrió hasta el final, sí, con el desahogo. Aquí viene recuperando la pelota Montoya, lo tiene a Vélez en la derecha, cambia a la izquierda para Campaz el segundo. Campaz controló, Campaz, livianito, remate, era de primera, controló Romero. Buen corte de Montoya, ¿eh? Ahí está, para anticipar. No es un 5 de mucho quite, pero sí de anticipo, de buena lectura de juego. Anticipó y cortó y fue para adelante y le da la pelota a Campaz, que se abrió demasiado. Tenía el segundo central, que parece estar más cerca que Boca. Abre Varela, va la pelota para Sandes, toca de primera Briasco, va para Sandes, ganó, se quiere meter en el área. Le quedó atrás, busca el zurdo, toca la pelota, Briasco que se pasa. Viene recuperando Montoya, falta. Lo agarraron de arriba, en el retroceso Sandes. Hay pelota para Central. Está bien Central. Está bien. Está bien, está metido, está enchufado, ¿no? Está bien, está corredor, está pasando rápidamente la línea de la pelota y de los rivales. Está equilibrado en el fondo y empieza a entender que en la contra va a tener más oportunidades. Ante un Boca cada vez más desesperado, cada vez más
adelantado y que ahora va a atacar con tres. Boca, a partir de todos los cambios, le quedan pocas opciones, claro. Roncaglia entró, le queda Di Lolo, le queda Weigan, Rolón, Pulpo González, X Fernández, Medina y Orsini. Va saliendo con la pelota Paul, pierde Paul, se viene Payet, ¡upa! Falta para tarjeta, ¿o no? Ah, mira, cobró al revés. Y porque cuando cayó agarró la pelota con la mano. Yo pensé que le habían metido una piernita de atrás, ¿eh? Para mí también. Sobre Pallero. Tiro libre, canalla. ¿Podemos repasar resultados abiertos en la Primera Nacional y Milentini? ¿Los por tenés supuesto, a mano? Por supuesto que sí, porque hay Primera Nacional y ahí está jugándose, y se ve por Teis y por Play, lo que es el triunfo parcial de Racing de Córdoba. 2-1 frente a Tristán Suárez de visitante, 13 minutos, segundo tiempo. 19 en la Isla Maciel, gana San Martín, San Juan, 2-0 frente a San Telmo. 14 minutos en José Ingenieros, Almagro, 1-0 frente al CADU. Todos partidos que están jugando su segundo tiempo en Santiago. Entretiempo, gana Ferro, 1-0 frente a Mitre. 43 del primero en Mendoza, Maipú, Granda Drogué, 0-0. Falta mano amarilla para Paul. Yo pensé que lo iban a molestar a Roncaglia. Está Varela también en el piso. Hay falta contra Vélez. Bueno, está todo picado el partido ya, ¿eh? Sí, y Vélez está todo estropeado. Le vienen pegando desde el primer tiempo. Es verdad, es verdad. En 15 minutos no se jugó nada. Tuvo ese contragolpe mal definido por Giacone. Se golpean, se protestan, se empujan. Hay infracciones, hay segunda jugada de juego. Prácticamente nada. Vélez le cayó la pelota en la cabeza. Y en el rebote también empezó a encarar. Y el trancazo de Paul Fernández de atrás es no, muy claro. Claro, no fue de Roncaglia, fue de Paul. Los dos se tiraron contra Vélez. Y Vélez cuando fue abajo lo golpeó a Varela primero. Ahí está el problema. Partido de rugby, ¿eh? Saludo a la gente de los Pumas. Sí, están jugando en Rosario. Bueno, alguna vez los Pumas jugaron en Rosario. Claro que sí. Falta patear a los palos y tenemos todo. Es el Atlético de Rosario que ayer ganó a Pucará en Bursaco. Mirá qué informado estoy. ¿En serio? Mira, muy bien la Vecchia. Rafa Leao, 2 goles para el Milan, que le ganó el Lecce 2-0. También quiere jugar próxima Champions y por eso la necesidad. Leao que se destacó frente a Napoli. Y el Milan que espera por la serie frente a Inter. El derbi de la Madonina, que se va a disputar en las semifinales de la Liga de Campeones de Europa. Entre los dos de Milán habrá uno que jugará en Estambul la gran final de la Champions frente al Real Madrid o el City, después de definidos los juegos que tendrá la máxima competencia europea. Nehuen Pérez marcó para el Udinese, donde jugó Tucu Pereira. Perdón que pregunte, ¿Joaquín Bruno confirmó el sub-17 hace un rato? Sí, no, el equipo no lo confirmó. No confirmó. No, dice que va a haber muchos cambios, pero no está confirmado. 18:30 por nuestra pantalla. Estaba en el baño, ¿no? Argentina-Brasil. Está comiendo una empanada. Sub-17. Mando un cafecito, la BKA. Ah, perfecto. Varela termina golpeado por golpear a Vélez. ¿Sí? Vélez, claro. Cuando salta es golpeado por Varela y termina el 5 de Boca dolorido. Y hay un lindo tiro libre, canalla frontal, a unos 10, 12 metros del área, de frente a frente, ¿eh? Tanto para un zurdo como para un derecho. De hecho, está el paraguayo Alan Rodríguez parado como candidato. Está Malcorra, ¿quién se la saca Malcorra? ¿Habrá alguno que le pegue mejor que Malcorra? Difícil, ¿eh? Difícil. 4-5 en la barrera mínimo. Pero las indicaciones de Chiquito Romero. No, perdón, pero Malcorra está parado de diestro. Sí. Va a tener que correr. En realidad está mirando la barrera y espiando por dónde le puede pegar a la pelota. Hay ¿no? dos por delante de la barrera que solamente tiene tres. Mirá vos. ¿Se la sacarán a Malcorra para el zurdazo? Va Rodríguez nomás. Está parado de derecho Malcorra. ¡Rodríguez! ¡Travesaño y afuera! Rosa el travesaño, controlaba a Romero, se la colocaba en el ángulo izquierdo, impresionante, se vuelve a salvar Boca. Rodríguez mira la cabina y dice, para ustedes dos, ¿vieron que hay alguien que le puede pegar tan bien como Malcorra? Casi la cuelga del ángulo, el lateral izquierdo de central, divino, el zurdazo, Romero volaba, no sé si llegaba. Va sacando Brown, pelota larga del arquero, buscando pasar mitad de cancha, saltaba Malcorra, colocaba el cuerpo, gana Sandes, entrega con Roncaglia. Es el peor momento de Boca en el partido. No llega confundido, apenas pasa a mitad de cancha. Pelota para Sande, mira Sande, se complicó. Lo marcaba Giacone, pelota afuera. Lo que corre central, ¿eh? Y sí. Lo que corre, lo que presiona, no lo deja pensar, no lo deja jugar a Boca, no lo deja elaborar nada. Tampoco es que Boca se le caen las ideas de los bolsillos, ¿no? Y estaba pensando, ¿será más joven central? No tanto, ¿eh? Tiene 36, 33, 28, 35, 29, 35. Bingo. Las, y bueno,
las edades de casi todos los titulares. Viene con la pelota intentando, pasaba Advíncula, no protesta Villa, pide falta, no cobra nada. Briasco fue a la izquierda y Villa a la derecha. Sí. Una rareza, ¿eh? Sí. Aquí viene manejando otra vez la pelota Campas, pisando para adentro. Lo van a tocar atrás, toca Campas, se apresuró en el pase. Vélez la quería en otro lado, la jugó entre los centrales, termina sacando la pelota. Otra vez Paul Fernández, flojito partido, toca Pallero. Pallero descargando, va para Villa, coloca el cuerpo, se tira Quintana, marca en el medio. Mirámelo a Quintana, 35 Quintana, te raspa por todos lados, te cumple siempre. La tiene Paul abriendo la cancha. Mira, pelota para el Beto Briasco, va de win izquierdo, pisa para adentro. Lo deja fuera de combate Martínez, va Briasco, bien, escapa de la marca. Pelota para Sandes, la tiene el otro zurdo, aquí va Sandes, va Boca. No tiene pase Sandes. Entró mal en el partido. Pierde con Montoya. Pega en Sandes. Saque de costado, canallista. Es verdad, es verdad. Después de el reemplazo de Barco, Sandes no le dio respuestas en ataque a Boca. Qué tiro libre metía, Qué tiro libre metía Alan Rodríguez buscando el ángulo de Romero, que iba bien a ese sector. Pero una rosca aparte, ¿no? Sí, divina. La verdad, mostró credenciales de un jugador que le puede pegar a la altura de lo que hace Malcorra. Yo no sé si no faltaba uno más en la barrera. Para mí tres eran pocos, aunque era un poco lejos. Va saliendo con la pelota Facundo Roncaglia. Está perdiendo a Boca. Ya me dirás, Emi, cómo queda Boca. ¿A cuántos puntos? ¿Qué racha? Tan lejos. ¿En qué puesto de la cancha? Tiene la pelota otra vez manejando Boca. Apertura para Villa. Va Villa en la derecha. Centro pinchadito. Segundo palo. Briasco. ¡Gol! ¡De Boca, Pallero! ¡Gol de Boca, Martín Pallero! Un poco de cabeza, un poco de casualidad, queda golpeado el 11, tirado en el piso. Lo tocaron después de impactar un gran centro de Villa desde la derecha. Briasco la vuelve a poner sobre el costado zurdo contra el área. El resto lo hizo Pallero. El resto lo hizo la defensa de Central, que tenía el partido dominado. Hay un choque de cabezas tremendo. En el peor momento, Boca con nada. Lo empata en Rosario. Pallero de lo mejorcito para Central 1. Boca 1. Le paga el cambio a Almirón. Esto de poner tres delanteros, de poner dos extremos, de uno al otro. De Villa a la entrada por el otro lado de Briasco, que la pone al medio. Y Pallero, en función de doble 9, ayudándolo a Vázquez, mete la cabeza, que se la estropearon. No pudo festejar nada el ex Banfield, porque a ese cabezazo le llegó también Mayo, que le metió un cabezazo tremendo a Pallero. El otro central fue a la línea, superado Brown. Carlos Quintana no la pudo sacar, miran que es muy alto y así todo. La pelota le pasó por encima de su pelada y fue empate de Boca. Cuando nada hacía presuponerlo, Boca estaba lejos del área, no del arco, del área de Central. Se activaron los extremos, un volante pisó el área en función de 9 y Boca ahora está 1-1, habiendo hecho casi nada en el segundo tiempo. Pallero no sabe de qué club llegó a Boca, ni cuándo llegó, ni cómo se llama. Le duele todo, se agarra la cabeza, lo refrescan con agua, está fuera del campo. Empata el partido Boca, como dice la Becky en el comentario, en la única llegada de este segundo tiempo. Pero con los cambios que intentan hacer que el equipo reaccione, y falta de Sandes. Está nervioso Sandes. Está impreciso, entró mal en el partido y falta contra Giacone. Tiro libre, canalla. El gol de Ferran Torres, el triunfo del Barcelona. De esta manera son 11 puntos. La diferencia con el Real Madrid, 16 sobre el Atlético de Madrid de Cholo Simeone, que no puede ganar allí en Camp Nou, que venía de 12 sin caídas, pero que esta vez perdió y no pudo en Camp Nou. El triunfo del Barcelona, Correa, De Paul, Molina, todos titulares en el Atlético. Empieza a pesar esa contra de Giacone, que parecía que terminaba en gol, que parecía que era penal y no fue nada. Sí, es verdad, y no fue nada. Qué deporte caprichoso este, ¿eh? Boca no había hecho nada en el segundo tiempo y en la primera profunda a extremos cambiados, porque Villa jugó por la derecha, apareció por la izquierda Briasco. Y buena incursión en el área de Pallero. Centro de Malcorra al área, termina sacando. Allí estaba, devolviendo de cabeza a Barrera. Le queda Malcorra, rebote, levanta para Quintana. Quintana de cabeza, la corren contra el área. Empujaba a Bailey, sale Chiquito Romero. Y Zabuelas del arquero, está empatando Boca. 1-1 y más tarde el clásico de la fecha 13. Por Domingol desde las 20:30.
con Lentini, con Pablo González. River jugando frente a Independiente. Bueno, decíamos, con la derrota Boca quedaba lejos, con este empate más o menos. ¿En qué puesto está el conjunto de Almirón? Y Boca con este empate tiene 15 puntos en este momento de la tarde. Central baja a 23. Boca con este resultado está 17º. Si uno tiene en cuenta la diferencia de goles a favor, en la misma línea que Vélez, que Sarmiento, que Central Córdoba, todos con 15. Central con 23 a 7 de River. Aquí está recuperando la pelota el que empató, que fue Pallero. De lo mejorcito de Boca, Pallero, ¿coincidís? Sí, más allá del gol, se metió dos o tres veces en el área acompañando al 9 de oportunidad. Va saliendo Advíncula, pasa el ataque Advíncula, tenía Villa abierto, se fastidia Villa, la viene recuperando otra vez, el remate de Varela, desde afuera, probando desde casi 40 metros, esa pelota ya la tiene Fatura Brown, saca el arquero, pasa a mitad de cancha, le pegó bien de volea. Belli la mató con el pecho, está un poco solo, si mira para un costado y 4 de Boca, descarga con Malcorra, aquí la tiene el 10, va Malcorra. Cerca, atrás, para recibir Martínez. Martínez de carga adentro. Va para Giacone, pasa entre dos. Giacone, súper hábil el zurdo. Descargando para Martínez. Intenta un caño. Martínez, la marca de Sandes, es pelota para Central. Recién me decían, lo hicieron rápido el lateral. Pelota para Malcorra, va Malcorra. Pisó para adentro y taparon el remate. El zurdo tenía el arco entre ceja y ceja. Lo cubrió Figal, no lo terminó dejando. Apertura para Rodríguez. Va el otro, va el paraguayo, otro zurdo más. Centro al área, la pelota cruza toda el área. Y la termina bajando Briasco. Ferro con Giacone tenía una opción de $650,000. Y como jugó poco, no la utilizó. ¿Cuántos goles dijiste? ¿4? Poquito, ¿no? Dos, con la camiseta de Central son 2. En Ferro también había marcado. Sí, 4 me dicen en poco más de 40 partidos. Repetime eso, Ferro tenía una opción en de $650,000. Y no le hizo... No, porque hizo 4 goles en 40 partidos, pero jugó pocos minutos en esos partidos. Mirá vos. Y volvió a Central. Con este nivel llama la atención que no haya jugado el Ferro. Y sí. Allí la va teniendo Campas. A ver. Se la mandaron afuera. Voy a ser irrespetuoso. Me hace acordar cuando encara por afuera con esa zurda endiablada, con esa misma camiseta, algunos destellos de Di María suele tener. Mirá, ahí lo tenés. Ahí va enganchando. De la punta al centro, descargando para Malcorra, que está de espalda. Lo marca Roncaglia, tiene apertura a la izquierda. Pelota para Campa, levanta el centro para Vélez. ¡Gol! ¡Gol! De Central, gol canalla. Gol de Vélez, centro de Campas. La recuperó rápido Central. Figal perdió en la marca, llegó el 9 en el segundo palo y lo sentenció a Romero. ¡Otra vez el canalla arriba! Apareció Belli, su goleador. Gana Central, gana el conjunto de Miguel, gana el local 2-1. ¿Qué futuro tiene este chico? ¿Qué futuro tiene este chico? La jugada la arranca Giacone, la continúa Malcorra y sigue por la izquierda para el centro de Campas, al segundo palo. Le come la espalda a Figal. Vélez le gana a Figal. El centro no puede ser cortado por Romero. Y Vélez, con una capacidad goleadora estupenda y con un futuro brillante, la pone en el primer palo. Central recupera lo que tenía hace un ratito nada más y que no debió haber perdido. La iniciativa en el marcador. Su 9, su goleador, uno de los jugadores más importantes de Central, lo pone otra vez arriba. Gol de Alejo Vélez, gana Central 2-1. Tiene Giacone que está en el piso, supuestamente acalambrado. 20 minutos para el final del partido. Está perdiendo Boca de nuevo. Algo que tiene más que ver con el desarrollo del partido. Creo que es el 22 que no da más. Hay que ver la calentura de Chiquito Romero, un centro cruzado. Gran centro de Campas, pero Figal se duerme, Fer. Figal tiene que saber que tiene la marca detrás. Está solo, es un mano a mano. Sí. Ahora vos fíjate cómo se juntaron los tres zurdos. Los tres zurdos en la jugada del... Lo mismo que hablaba hace un rato Rodrigo Mendoza, que juega con tres medias puntas zurdos con un solo delantero, que es Vélez. La cuestión es que primero la arranca la jugada Giacone. Continúa en Malcorra, hace escala en Campas. Los tres zurdos enhebraron la acción del centro al segundo palo. Arranca la jugada por derecha. Termina por izquierda y el desenlace... Es por el otro lado, ahí Vélez le come la espalda a Figal y pone a Central arriba 2-1. Creo que en general, por el desarrollo del partido, esto es lo más lógico. Y sigue meneando la cabeza Sergio Romero.
El arquero de Boca disconforme por el gol que le metieron, porque otra vez está perdiendo. Bueno, por campeonato, ¿qué sería? ¿Tercera derrota consecutiva? Esta es la séptima derrota en 13 partidos. 7 en 13, si se confirma. Es récord. Es récord. Ahí está el gran problema que tiene Boca hoy con... Pero venía, con de, venía de dos caídas seguidas con Almirón. Claro. Por campeonato, no por Copa. Después hay que ver cómo fue el último partido de... El de Ron también derrota. De Ron también, ¿no? Derrota. Sí, 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 por campeonato. Sería la cuarta. Sí, está cuarta seguida. Cuarta consecutiva. 0 de 12 para Boca. Otro récord, ¿eh? Bueno, veremos si Giacone puede continuar. Colón, San Lorenzo, Estudiantes. Y en este caso Central, si se confirma. Sí. Atención, tiraron una bomba destruyendo cerca donde estaba Chiquito Romero. Penel se acercó, le dijo si estaba todo bien. Romero dijo que sí. Bueno, por ahora creo que sigue en la cancha Giacone, pero veremos si mete un cambio. Russo, por ahora faltan 20. Mantiene los mismos 11. Gana sí. Malcorra. Allí viene recuperando la pelota Varela. Va para Paul. Poco de Paul. Poco de Paul, Fer, ¿eh? Totalmente. En todo el partido. Sí, porque algunos tuvieron unos primeros 10 minutos muy buenos en el partido. Él no. Sí. No, no se destacó ahí. No, para nada. Advíncula en el piso. Mete Advíncula. Gana Bailey. Bailey juega de 8, de 5, de 9. Sí, con Paul Fernández yo tengo mala suerte. Realmente sí, ¿no? No veo lo que él me dice que es el jugador más inteligente del fútbol argentino. No consigo detectarlo en los partidos. De verdad debe ser un problema mío. Ahora falta otra vez contra Vélez, toda de Alejo Vélez. El 9 es tremendo. Pallero nervioso, Paul Fernández también. Yo creo que el Paul Fernández de Racing jugó bien. Y cuando volvió a Boca también. Me parece que Mendoza en Godoy Cruz también se destacó. De ahí a ser de lo mejor de la Argentina por ahí. No, es un salto grande. Me parece un jugador poco trascendente, sobre todo en los últimos años. Pero antes pisaba el área, llegaba como 9, hacía goles. Están calientes en el banco central, ¿no? Sí, no sé bien con quién, pero están calientes. Y eso que ganan. Lo que van a vender a Vélez, ¿no? Sí. El día que lo vendan, lo que se va a cotizar sí, ese Vélez chico. Sí, Vélez es otro Marco Rubén, ¿no? Sí, sí, sí. Más alto quizá. Opa, bueno, roja. Pará. Sí, hay una roja en el banco. ¿Será Russo o será Úbeda? Úbeda, me parece que Úbeda. Cuando ¿no? se prepara para entrar Francis McAllister. ¿O es para Miguel? Mirá. Uy, hace rato que no lo veo a Miguel tan enojado. Entró a la cancha a hablarle y a discutirle a Val. Perdón, a Val, a Penel, quiero decir. Se le pone cara a cara. Hace rato que no lo veo así y sacado, le, y ¿eh? Y le marca los dedos en la cara y se lo tienen que llevar a Russo, ganando el partido. No, no, está sacado, Miguel, ¿eh? Está sacado el técnico de Central. Hace mucho tiempo. Le está gritando de todo. Y lo persigue, ¿eh? Y lo persigue. Sí, ya lo echó. No sé qué. Yo creo que reclaman alguna tarjeta, ¿no? Tienen que reclamar tarjeta. Y se le vuelve a poner cara a cara y no quiere irse. No llego a leerle los labios. Pero ya empuja todo lo que tiene cerca, Miguel. Es sacado está. Pero está llevando una persona que es muy grandota, que le saca dos cabezas a Miguel. Yo creo que están pidiendo una expulsión. O amonestó a alguno de Central. Cruza toda la cancha. Miguel Russo expulsado. Él y Úbeda estaban como locos. Ahora Úbeda se tiene que tranquilizar, pues ya no queda ninguno para invitaciones. Sí. Tiene que hablar el profe. Y la gente lo alienta, Russo. Justamente contra Boca. Ya me perdí aquí en amonestar. No sé si está notando la roja de Russo o una amarilla anterior. Se le complica el partido a Penel. Quedan 15. ¿Sabes hasta qué hora vamos, Fer? Un rato largo. Y van a dar más, ¿eh? Y la gente explota cantando por Miguel Russo, un entrenador con el cual Central nunca perdió un clásico. Y ya de por sí eso ya lo ponen en un podio, ¿no? Tiro libre, pasando a mitad de cancha. Malcorra acomoda. Al lado está Alan Rodríguez. Gana Central 2-1. Desconcertado a Boca ahora, pero en el peor momento lo empató. Crea cierto suspenso. Malcorra y al lado Walter Montoya. Desde la izquierda. Juan Cortito sueltan al área. Levanta Malcorra al área. La pelota al segundo palo. Arriba ganó Quintana. Salta Chiquito Romero. La pelota pica y es el arquero. Cuando en el medio, ya que lo pisó. Mayo lo pisó. Ah, pero miralo a Mayo. No, el partido está totalmente naturalizado. Se le pone cara a cara. Después lo abraza, pero de una manera agresiva. No, no, lo que está pasando no se puede creer. Es una locura. No. Y ahora se agarran todo. Acá tiene que haber varios expulsados, ¿eh? Y ahora se mete a Víncula, le metió una piña a Montoya. Una cosa sí, le pegó una piña a Montoya. Montoya le tocó la cara, Víncula le metió, creo que con el puño cerrado. Y ahora Montoya le vuelve a pegar a Víncula, se cae y baja y le mete una mano en la cara. Estoy relatando boxeo, ¿eh? Sí, sí. Varela se empuja por otro lado con un jugador de Central que es grandote.
también. Con Mayo. 45 es Ortiz. Ah, pero con Mayo está. El problema es con Romero. Romero le dice, me pisaste. Y Mayo se le quedó cara a cara, después lo abrazó. Pero esos abrazos que no son de cariño, ¿no? Esos abrazos pero como... Pero vos sabés que los dos inteligentes se pusieron cara a cara. Se abrazaron. Se dijeron de todo al oído, pero ninguno sacó una mano. No, no, eso y no. Y Romero se cuidó hasta que empezó a decirle cualquier cosa, pero no reaccionó con violencia. Bueno, ahora ¿quién se agarra del otro lado? ¿Y Montoya? Creo que Montoya con Advíncula. Y Montoya ya viene... Montoya, Advíncula, me parece que deberían ser expulsados. Sí, acá esto lo tiene que revisar el VAR en tal caso, si no lo vio penal, que hizo algo bien. En el medio de las escaramuzas se corrió. Para tener mejor perspectiva y parecía a ver quién se lleva la tarjeta. ¿Y vos decís que Romero y Mayo zafan? Yo creo que Romero ¿Amarilla? Y Mayo, mínimo amarilla. Ahora, ¿con amarilla lo arregla? Tiene que haber, Amarilla, bueno, no, pero si le sacan... Advíncula, amonestado. Nah, flojito. ¿Y ahora va a buscar a Montoya? Flojito, flojito. O sea, que ni Mayo ni Romero que empezaron esto, nada. ¿Lo va a arreglar con dos amarillas nada más? Esto es falta... Lo está buscando Montoya. De disciplina, ¿no? De conducción de sí, disciplina. Sí, a menos que el VAR lo llame y le diga, mira, nosotros vemos una trompada. Otra amarilla para ahí, otra amarilla para allá. ¿Para Mayo? ¿Y pero no lo amonestó a Romero tampoco? Mayo, Montoya, Advíncula. A Romero no lo vi que lo amonestaron. No, ¿no? No, porque Mayo lo pisa a Romero. Cuando Romero... No lo deja sacar. Mayo es piola, es vivo, porque no lo deja sacar. Lo abraza, le dice un par de cosas. Y después hay cualquier cosa. Pero riéndose. Sí. Es inacto. O sea, es bicho el uruguayo ese. Es bicho el uruguayo. Pero además levantando los brazos. O sea, le podían pegar. Y claro, si le pegás, lo tenés que echar al arquero. Advíncula le mete un manotazo arriba a Montoya. El más vivo, déjame decir, es Romero. Porque si entra Romero, lo echan. Y Romero no está para perder el puesto. Seguimos 11 contra 11. Sí, señor. Increíble. La tiene Sandy y vamos a jugar 10 minutos más. Yo no sé si acertó o no, pero Advíncula tiró una piña, ¿no? Advíncula tiró una piña a Montoya. Sí, Montoya primero le tiró un cachetazo. Advíncula tenía que irse. Sí, sí, sí. Sí. Para mí los dos, También. Para mí los dos. Lo que pasa es que no fueron los dos que originaron. Ahora, los dos que originaron eran dos perros que se ladraban, pero no tiraron ningún mordiscón. No, y terminó uno amonestado y el otro no. Sí. Una cosa rara lo de Penel. Muy muy extraño lo de Mayo riéndose en el cara a cara. A mí me parece que Mayo es un pillo. Generó todo esto porque de este río revuelto gana Central. Y no lo dejó sacar rápido, ¿no? Claro. Ahí está San descubriendo la Roncalio, la mandó afuera. Lateral, pelota para conjunto de Central. Y Boca no se despierta. Y Boca entra en el juego de Central. Y el partido está revuelto y está picado. Y por ahora suma una nueva derrota. Dentro de un rato, River Independiente. A partir de las 20:30. Antes, el sub-17, el equipo de Placente. El equipo del Diablito Echeverri jugando frente a Brasil, Argentina y Brasil. Pelota para Martínez, centro, ataca central. La pelota cruza toda el área. La viene a buscar Hamilton Capaz. Quiso tirar un taco, no le salió. Y ahora se va a agarrar con la víncula. Y ahora se van a agarrar en todas. Claro, Advíncula quería hacer rápido el lateral. Campá dice, yo te saco la pelota y te la mando detrás de los carteles. Y sí, a esto jugamos en la Argentina. Y empiezan a caer cosas. Y Advíncula no puede hacer el lateral. Y va Malcorra y saca lo que tiran los hinchas de Central, que están a 5 metros. Tampoco me queda muy claro qué fue lo que pasó con Russo. ¿Por qué Miguel se sacó de la manera que se sacó? Pocas veces en su carrera lo he visto en una larguísima carrera de Miguel Russo como entrenador. Empató Tristán Suárez, señores. 2-2. Coniglio, un conocido. Otro de la división, un ex central. ¿Qué edad tiene esa delantera? Y tiene. Eso suman 75. Dato. Igual Coniglio no es tan grande, pero ¿no? Bueno, uno lo recuerda de jugar en central también. 31 tiene Fernando Coniglio. ¿Pero Vergesio? Y Vergesio está en 38 como Dátolo. Porque a los 40. Como Jesús. 2-2. Arbitra Comesaña. Va la pelota para Vázquez. Allí está cerrando Mayo. Mirá vos. Mayo en el final de abril, la manda contra un costado, lateral para el conjunto de Boca. Sutiles. Hay lateral ofensivo. Ya se viene, ya. Falta poco. Ya está. ¿Viste que marzo tarda, que lo tenés que empujar, no se va nunca? Sí, después van a venir los memes de julio, ¿no? Abril vuela. Abril, hay dos meses que son más largos, tremendo. Pelota arriba para Villa, pica la pelota. Brown sobre la raya. A mí me daba un infarto con esa pelota. Picó en la medialuna, picó alta, picó fuerte. Terminó siendo del arquero. Le abrazó Fatura y se quedó un ratito abajo. No para hacer tiempo, sino para respirar. Porque esa pelota se pudo haber complicado después del pique. Bueno, Boca no reacciona. Boca es pura pelea. Entró en el juego de Central. Al que Central lo terminó llevando. Después del segundo gol, el gol de Vélez. Boca no pudo reaccionar nunca más. Ganando Ferro, 1-0 Santiago del Estero frente a Mitre. También lo pueden ver, por supuesto, por Teis y por Play. Ahí Federal en este momento. No, que no se vaya.
Se fue el domingo el fan. No, vení. No dejen la silla vacía. No, venga. La silla nunca vacía. Hay clásico Bahía Blanca también. Gana Olimpo en el Federal 1-0 frente a Villa Mitre. Todo el ascenso se está jugando en este domingo. Gran saludo a Fernando Fraquia, que nos sigue mandando estadísticas. Mi teléfono vibra. ¿Cuántos números y para Boca ninguno positivo? Había falta de Montoya, que está amonestado. Había falta de Montoya en la mitad de la cancha. La viene recuperando Alan Varela. Juega Varela, pierde, recupera. Después la pelota le queda a Alan Rodríguez, el paraguayo. La revienta, la saca con el botín colorado contra el fondo. Salida para Boca. Yo te voy a aportar algún dato de Fernando Fraquia que nos está compartiendo en este momento. Mientras se va la camiseta de Boca, participen. @ Domingol TIC. Sigan a los amigos de Toro también. Ganate la camiseta de Boca en Domingol. Dale like a la publicación que ya se va en unos minutos. La última vez que Boca perdió 4 partidos seguidos en Liga Local, 87-88. Claro, fueron claro, bebé. Sería el cuarto en Liga Local, es verdad. En el medio estaba la Copa, pero venía de 3. ¿Eras un bebé? ¿No? Era un bebé. 87-88 no. ¿Y qué te pasó? Viste que hemos crecido. Banfield, San Lorenzo, Platense y Newell's en aquel momento. Números de Vélez. 13 goles con la camiseta de Central. Este es su partido 50. Alejo Vélez, que es parte de la Sub-20 y que es uno de los grandes partidos. 50 partidos, 13 goles. Sí, bueno, está claro que algunos entrando desde el banco, ¿no? Estamos hablando de un gol cada 4. Sí, un promedio de cercano al... Sí, un gol cada 4. Entró Gino Infantino en Central, se fue Giacone, que no daba más. Primer cambio que mete Russo. Estamos en el minuto 38, segundo tiempo, y falta de Briasco. Briasco había entrado bien, ¿eh? Después se lo comió la confusión. Hay tiro libre para Central en salida. Central quiere ser animador del campeonato. ¿Contra quién va el equipo canalla? Próxima fecha, la 14. Próxima. La próxima de Rosario Central será... No juega, queda libre, no me digas. Domingo, 30 de abril en Córdoba, frente a Talleres. Estaba abajo en la lista, ¿viste? Contra Talleres. ¿Y Boca? Y Boca Racing va a estar jugando el próximo partido el sábado contra Racing, 21-30 en la Bombonera. Mira, Vélez en el piso. Empieza a pasarle factura el desgaste físico a los chicos de Rosario Central, más allá de alguna alguna simulación que pueda haber en el medio. Yo creo que muchos de ellos tienen algún problema físico a partir de todo lo que corrieron, etcétera. A ver, ¿cuánto es quedar en este partido? Saludo a Francisco, que está ahí el domingo el fan, con su hijo. Estoy pensando que... ¿Cuántos minutos? Es un partido que... 10. No puede bajar de 8 minutos, ¿no? Y eso que no hubo roja. Ayer Tello en cancha de Lanús dio 12. Y yo creo que 10 das. 8. 8 para empezar a hablar. Sí. Pero a veces parece que, viste, van a dar un montón y se quedan cortos. Es verdad. Esta cosa es así. Está ganando el conjunto de Central. Giacone el primero, Pelis el segundo. Transitoriamente, Martín Pajero lo había empatado. Lo echaron a Russo, el conjunto canalla. Racing y River, los próximos dos partidos de Boca. Mirá. Para este Boca que juega así, ¿no? Lindo. Y en el medio tiene que ir a Santiago a jugar con Colo-Colo. Son 2 semanas largas, 3. Complicadísimas para el equipo de Russo. Cerca del superclásico, claro. Claro. Aplauso para Vélez, que sale en camilla. Ahora se recupera, pero sale rengueando. No va a seguir. Le deja lugar a Martínez Dupuy, el número 29, otro delantero. Reemplaza a Vélez, una de las figuras del partido, A la cancha el mexicano, y entró Medina en Boca. Último cambio en Boca, sin Medina adentro. Le quedaba ese cambio, esa modificación a Miguel Russo. Pude observar quién sale en Boca y tuyo que puede llegar a ser. ¿Paul? ¿Vos decís que sacó el capitán? Está Medina en Boca. Último cambio. Sander Roncaglia, Vázquez, Briasco y ahora Medina. Y se va Malcorra también, Empieza a jugar con el desgaste Russo y también Úbeda, porque el que quedó en el banco fue Úbeda. A Russo lo echaron. Aplausos para Malcorra. Hoy no brilló, pero es un jugador importante. Es un zurdo con muy buen remate al arco, con centros en favor de los que llegan. Entra McAllister, Francis McAllister con la 5. Ya a cerrar el juego, ¿no? A ponerle un candado a la mitad de la cancha. Sale Malcorra de la mitad hacia adelante. Entra Francis McAllister a reforzar el medio. Y la victoria de San Lorenzo, repasando el triunfo del equipo de Rubén Darío Insúa, que terminó con un enojo ahí con un plateísta, con una dedicatoria especial, con un cruce. Lo buscaba, ¿no? Lo buscaba, sí. Claro, lo encontró y le dijo, habla ahora, dale. San Lorenzo tiene 3 menos que River, que juega 20-30 con Independiente. Por supuesto, ahora minuto a minuto en Domingol con este resultado. Central está 5 del millonario, claro, con un partido más, pero en la pelea.
el equipo de Miguel Ángel Russo. Vemos la semifinal de la FA Cup. Ya estaba el Manchester City. Ahora está el United y por eso habrá final de los de Manchester en Wembley. Allí está Paul, está, ¿eh? Allí está Paul, Medina en la cancha. Estoy viendo si no se fue Varela. Qué probable. La tiene Briasco, juega Briasco. Marca Mayo y falta en ataque de Briasco. Y ahora queda tirado sobre este lado. Y Sandes reclamando también falta. No, es Vázquez, ¿no? A un costado contra los bancos. Y sí, todos piden y todos hablan. La razón se fue Varela. Paul Fernández pasó a jugar de 5. Y de ahí en adelante, lo que pueda. Pero busca más allá del gol. No tuvo llegada. A ver, Penel escucha lo que tiene para decirle el VAR. El choque. Sí, con Montoya está caminando por la cornisa. Sí. No se da cuenta que tiene amarilla, ya hizo 2 faltas. Montoya se le puso por delante a Vázquez. No veo. ¿No movió el brazo? No veo el movimiento del brazo. No sé si fue. Montoya me parece que está explicando que lo chocó en la cabeza. Claro, Montoya le claro. Ah, lo echa. No, ah, Almirón lo echa, perdón. Bueno, los dos entrenadores pueden ir a comentar el partido afuera. Ahora, a charlar un ratito, porque tanto Almirón como con Miguel Russo están afuera. Está bueno porque le habla en línea. Montoya le dice, no lo vi. Y le pide disculpas a Vázquez. Vázquez se da vuelta y pide tarjeta. Entonces Montoya lo mira a Vázquez y le dice, pero te estoy diciendo que lo hice sin querer. Uy, mira cómo. ¿Para qué me pedís tarjeta? ¿Qué dijiste, 8? Nos quedamos No, ahora nos quedamos corto de vuelta. Nos quedamos hasta Navidad acá, ¿eh? Bueno, al término del partido, Estudio Fútbol, ¿eh? Para analizar el partido y más polémica que jugada de gol. Está ganando Central 2-1 y después el Sub-17 Argentina-Brasil por Teis Sports. Ya lo charló un rato largo Miguel Russo a Penel. Y ahora lo tomó del brazo y le dijo un par de cosas al Mirón, al árbitro del partido. Se bueno. Viene el Instituto Iván Fieldamel, te doy informaciones cuando quiera, Gato. Bien, ya te pido. Va a quedar Maxi Velázquez como técnico en el banco, ¿no? Úbeda y Velázquez van a quedar en los dos bancos. Es un partido muy difícil de dirigir, ¿eh? Primero digamos eso. Es un partido muy, muy complicado de dirigir. Pero a Penel le ha faltado conducción. Bueno, te escucho, tengo tiempo. Loco Carranza, Franco, Mosevic, el Palomo, Alarcón y Corda. Cuello, Bochi, Linares, Lodico, Adrián Martínez, Maravilla. Y Santiago Rodríguez, el 11 de Bobaglio. Para Banfield, Cambeses, Mateo Pérez, Olivera, Aaron Quiroz y Matías Romero, Remedi, Rodríguez, Souto, Colo Cabrera, Juan el Messi Bizanz y Andrés Chávez, el 11 de Archu Sanguinetti. Se juega 5:30 en el Juan Domingo Perón, en el Monumental de Alta Córdoba. Allí está el mexicano Dupuy, estaba perdiendo, recupera Montoya, va al rescate Montoya. Juega la pelota larga, marca Medina. El partido está para que echen a 2 en cualquier momento. Sí. No 1, 2 en cualquier momento. ¿Cuánto dice que no se juega? No. ¿No se juega? No, no, son montonera. Digo que es un homenaje a los Pumas. Montonera, la tiran al costado, hacen el line-up, salta alguno, se empujan, le reclaman al árbitro. Ya tiene la bola Roncaglia. Va saliendo con la pelota el conjunto de Boca, descargando para la ubicación de Paul. Ahí está Paul. Paul de 5 con Medina un poquito al costado también, ¿no? A sí. Falta de Varela, que se fue recién. Pallero por el otro lado y el delantero. Va el cambio para Víncula. Víncula tocando con Pallero en la derecha. Recibe Villa, ausente Villa, salvo en la jugada del empate. Pelota para Pallero, mete centro, rebotó en Pallero. Insiste Pallero, ahí está la marca de Mayo encima. Juega Pallero. Después daba una mano también McAllister. Termina siendo laterales para Boca. Que trata de empujar sobre el final. Sin ningún tipo de claridad, el partido es una lucha armada. Una atrás de otro, una batalla y otra más. Mirá. 10. ¡Gol de Tristán Suárez! Le dio vuelta el lechero. 3-2. Mirá. Perdía 2-0 frente a Racing de Córdoba. Lateral de Advíncula. Ataca Boca, busca el empate. Se terminan cayendo, nada, no cobran nada. Y ahora viene la contra con Campaz. Alta Montoya, pierde, la recupera Boca. Pelota para Medina. Juega Boca buscando la igualdad en Rosario. Va Medina abriendo la cancha para Briasco. Briasco en la cobertura de Martínez. Pisa para adentro. ¡Briasco al arco! ¡Abajo! Jorge Fatura Brown se queda porque se tiró casi que en cámara lenta con esa bola peligrosa. Estaba esperando un centro Fatura Brown, por eso estaba más del centro del arco hacia la izquierda. Casi lo sorprende la pelota a la derecha. De todas maneras, la apretó, se la quedó, no dio rebote. Y algo de alivio para Central, faltan 9. En serio, ¿cuánto de Boca en el segundo tiempo? No, nada. La verdad, el gol. No, el gol, nada más. La busca Campa, saca a Roncaglia, toca. Paul, abre el capitán, pelota para Advíncula. La suelta el peruano, va Luis Advíncula. Lo está corriendo Rodríguez sobre ese lado, que lo espera. Otra vez llega hasta el fondo, no llegó nada, lo marcaron justo. Saca Rodríguez de cachetada, pelota recuperada por Pallero. Yo te digo, Pallero, claramente el mejor, ¿no? Estoy de acuerdo. 5.50, no llega a 6. Mejor de Boca.
en un partido para el olvido de nuevo. La tiene Medina, Medina, no, mirá lo mal que pasa la pelota, recupera Campaz. Pasa por Francis McAllister, se la saca de encima del fondo, devolviendo el conjunto de Central, la recupera Paul. Ya estamos en tiempo adicionado, dieron 10. Se van a jugar 100. La pelota para la ubicación de Figal. Engancha Figal en campo de Central. Levanta la cabeza, no tiene a quien dársela. Cambia en la derecha para el colombiano Villa. La tiene Villa, lo está esperando Rodríguez en la marca. Levanta Villa al área. Era de Quintana, interrumpe Montoya. De buen partido, cómo trajinó el 7, aunque merecieron echarlo. Levanta la pelota Rodríguez. Cae en mitad de cancha, así la mata con el pecho. Pues ahí agarrón. Ahí agarrón, había falta, hay ventaja. Era falta para Boca. Pelota para Pallero. Le gusta el arco, pero la mandó casi la cabecera de arriba. A la segunda bandeja. Salida de Central. Desesperado, último intento, últimos intentos de un Boca que tiene a Villa abierto por la derecha, a Briasco por la izquierda, pero no les dan pelota de categoría, de calidad. Y además hay que entender que Central se redobló en esfuerzos para tapar, para intentar que los jugadores desequilibrantes de Boca no pudieran hacer una diferencia. Tres partidos por liga para el Mirón, por ahora tres derrotas. En el medio la victoria de Copa Libertadores. Para Central es el séptimo partido de local en campeonato. Hasta acá un empate con Unión y el resto triunfos del equipo de Miguel Ángel Russo, si lo confirma hoy. Ganador de camiseta, tenemos a Agus Navarro de San Miguel, provincia de Buenos Aires. Agus Navarro, ganador de la camiseta de Boca. Tocaba Briasco, recupera McAllister, pelota atrás. La sacan del fondo, la sacó, la reventó el uruguayo Mayo. Protagonista fuerte del partido. Lateral para Boca en el día de su cumpleaños. Gran saludo a nuestro amigo y colega Ezequiel Fretes, ¿eh? Sí, claro. Ayer cumplió años. Sí, señor. Ayer fue, ¿no? Ayer. Yo voy a saludarlo. Bueno, eso es lo que quiero. Espero que me invite con un café. Va la pelota en la salida para Advíncula. Levanta la cabeza. Ya está grande, ¿eh? Oh. La pierde. Upa. Ayer Brico dijo que tenía 57. No, no creo, pero tampoco tan lejos. Viene recuperando otra vez Central. La cambia McAllister. La bola a la punta derecha. La marca de Sandes. Va tocando hacia atrás sobre ese costado. El futbolista canalla. Allí estaba Infantino. La pierden en el medio. Recupera Vázquez. Saca con Villa. Ahí va Villa escapando. Regateando en la mitad de la cancha. La pelota por el piso, se tiraba Paul Fernández, va Villa, escapa, Briasco de primera, es buena. Se viene Villa contra el área, no buscó el arco, intentó un pase, salió rebotado. Mete Briasco, termina perdiendo con la marca sobre aquel costado del futbolista Francis McAllister. Le queda el vínculo, la toca para adentro y es buena. Aquí se viene Boca, atención con Vázquez, levanta al área, rebota. Le queda Vázquez, juega con el cuerpo, es córner. Es córner cuando se agarró con Ortiz, que lo sacaba desde la espalda. Los dos en el piso. Hay tiro de esquina para Boca que busca en el minuto 94 de 100 el empate en Rosario. Era córner o tiro libre, pero algo era para Boca, que intentará por arriba encontrar lo que por abajo no pudo construir. Hay un nuevo cambio en Central. Yo, se va Campaz. Yo que Penel agregó un minuto más, ¿eh? Porque esto de meter el cambio en el descuento, esta vivada se terminó. Ya los árbitros la tienen recontra clara esta. Ayer... No fue ayer ese tanto partido. Bueno, agregaron dos minutos más. ¿Sí? Ayer, bueno, el viernes, Walter Perazo hizo dos cambios en el descuento y le agregaron dos minutos más en el partido que empató Estudiantes de Recuerto con Güemes. Y mirá quién entra. Comar, señores. Un ex Boca, ¿no? A cabecear. Otro central, a cabecear a la cancha el 6. Hay córner para Boca. Centro al área. Allí estaban sacando de cabeza. Devolvía Dupuy, le va quedando el vínculo en mitad de cancha. Busca a Boca con poca idea. A la carga, no Barraca, sino Boca. Buscando de cabeza con Vázquez, en todo caso la suelta larga Villa, se fue con pelota y todo. Reclama un mínimo agarrón de camiseta. ¿Pero viste la marca que tenía Villa encima? Eran tres jugadores, había dos mano a mano con él y un tercero que iba en ayuda por si superaba a los otros dos. Esto lo ha hecho muy bien, lo ha doblado en la marca todo el tiempo al colombiano, no le dejó progresar, no le dejó terminar de cada jugada con alguna ventaja. El comentario es Fernando Lavecchia. Ya camino al final, últimos 5 minutos en Rosario. Tarde gris, pero para Central es un día espléndido. Claro. Ganando 2-1 frente a Boca. ¿Qué quedó? Infantino golpeado en la cabeza. El cabeceo en la nuca. Sí. Y sí, Sandes no especula. Sí. Cierra los ojos y choca contra un tren. Ahora este segundo tiempo fue todo esto, Todo esto. ¿100% lucha? Sí, todo choque, todo colisión, todo segunda jugada, protesta. Saludó a Meloni, ¿no? Meloni. Biloni, ahí está. Meloni es Walter, ¿eh? Meloni es Walter. Con E. Sí. Este es Biloni. Con I con B larga.
¿Estamos bien? Yo no, que dije, ¿y cómo es? Y claro, ahí está. Sí, señor. A mi amigo La Masa, vecino. Metete conmigo que le llamo La Masa. Vas a ver. Hay pelota, zona oeste, claro. Pelota para Paul en la salida, mientras Advíncula protesta. 96-30 de 100. Está perdiendo Boca. Tercera derrota en fila con Almirón por campeonato local. La cuarta, si contamos, el interinato de Ron. Pelota para Advíncula. Termina sacando Alan Rodríguez. Cae en mitad de cancha. Salta Dupuy. Termina perdiendo. Le queda otra vez la pelota a Advíncula, que está casi de 5. Pelota para Paul. Se adelanta el capitán. La tiene Boca. Levanta la cabeza. Juega con Figal. Figal abriendo la cancha. Recibe Sande. Están todos adentro esperando un centro, ¿eh? ¿Se la tiran a Vázquez o no se la tiran? La tiene Briasco. Briasco haciendo la diagonal. Pelota para Medina. Abriendo la cancha. Juega el handball Boca, pero no entra. Ahí va Pallero. Pallero descargando para Villa. La tiene Villa sobre aquel costado. Otra vez descargando para Pallero. Busca que se la devuelvan. Sin embargo, pasa primero por la Advíncula. Tocando con Medina. Aquí va el pibe. Levanta Medina al área. Salta y saca a Martínez. Peina la pelota hacia atrás. La viene buscando ahora sobre la izquierda el jugador Norberto. La tiene el Beto Briasco. Centro al área. Sale. ¡Aplaude los fotógrafos detrás del arco! Mirá la volada de Fatura. Se queda con la bola y me pregunto si no se queda también con la victoria frente a Boca. El centro de Briasco buscándolo a Figal, que ya está terminando el partido de 9. Demasiado pinchadito, demasiado globo el centro. Le dio la posibilidad a Fatura Brown de volar y quedarse con las fotos del diario La Capital de Rosario de mañana. Finales en la Primera Nacional. Triunfo de San Martín de San Juan 2-0 frente a San Telmo. Ganó Almagro. 1-0 al Cadu. También ganó Tristán Suárez. 3-2 a Racing de Córdoba. Sigue ganando Ferro 1-0 Santiago. Fatura esta hora, la Vecchia, ¿no? Sí, pero él es Fatu. Sí, la verdad que él es 5 y media fatura. De la tarde. Él es Fatu. Claro, Fatu. Yo lo que voy a buscar es una Fatura. 5 y media de la tarde, una pastelé. Una C más, una C menos, no cambia nada. Si el que atiende, me entiende. Hay saque de costado. Pelota para el conjunto de central. No se apuran en el lateral. Por eso se la van a alcanzar a Alan Rodríguez. El paraguayo se toma todo el tiempo del mundo. 98 de 100. Ya se viene Estudio Fútbol. Tienen bastante para analizar, ¿eh? No tanto de jugada de gol. En ping-pong debe estar la cosa... Parejita, bajito, ¿no? 2-3 de Boca y 4 de central. No mucho más, ¿no? No mucho más. Y después polémicas y posibles rojas y malos rendimientos y mucha cosa rara. Y declaraciones de los entrenadores porque los echaron. Prepárense. Y después el sub-17. Argentina-Brasil por nuestra pantalla. Con Marrón y con Lombardi. Y después... Lentini, ¿vas a estar con González? Sí, en el Monumental. Nos vamos para River Independiente volando. Aquí toca la pelota Pallero. Pallero buscando para Advíncula. Juega Advíncula. Lo traban, lo tumban Advíncula. Deriva en Pallero. Recibe Medina. Va Medina descargando con Paul. No sabe cómo entrar. Falta un minuto. Boca tiene que lanzar al área porque si no es derrota. Toca Pallero. Pallero en la derecha. Allí está otra vez para el centro. Lo estaba tirando Advíncula. La pelota vuelve enseguida. Se muestra Villa. Otra vez centro de Villa al área. Ganan de cabeza. Segundo palo. ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca Figal! ¡Gol! ¡Qué increíble todo! ¡Gol de Boca a los 99-30! Figal de cabeza, había que tirarla nomás contra el área. Centro de Villa desde la derecha, la pelota en el segundo palo. Ganó Figal, linda siesta, se hicieron los defensores. Y eso que para eso entró Comar. Centro al área, la peinan en el primer palo, fue Vázquez. Figal en el segundo palo, otra vez un central que lo salva. Boca rescata un punto cuando casi no había tiempo, cuando casi no había hecho nada. Ahora en Rosario. El partido 2-2. Hace rato que Figal estaba jugando de 9, se lo habíamos dicho. El Salvador, el 4 ganador que tiene Boca, el número 4 jugando de 9. Cabeció 2 veces en el área Boca, 2 cabezazos en el área. Se está chequeando, yo no vi nada raro, yo no vi nada anormal. Para mí el gol debiera valer. Estaba dentro de los 10 minutos, no hubo exceso. En cuanto al tiempo que se había adicionado, Boca alcanza el empate. La segunda pelota al área que pone Boca, ¿eh? La segunda pelota al área que pone Boca, en definitiva, la primera fue gol de Pallero. La segunda parece gol de Figal. Está ratificado. Penel marca el punto central de la cancha. Boca parece que rescata algo. El partido que se le escapa a Central es de no creer. Ya el empate era raro. Y esto no se puede creer. No hay más tiempo, movieron del medio. Se sacó el partido. Este partido ya es historia. Igual que San Lorenzo en la última pelota,
Boca en este caso rescata un empate por Nicolás Vigal. Central y Boca empataron 2-2 y ahora es todo protesta. Todo protesta, como buena parte de todo el partido fue. Varios, dos expulsados los entrenadores, todo Central encima protestándole por el no sé bien qué. Cuestiones que seguramente en Estudio Fútbol tendrán su respuesta. 4 goles y mucha calentura. Ya Estudio Fútbol, señores, en la pantalla de Teis Sports. Gracias.